Bueno, empezamos ya. Esto es lo que ya va a entrar en el vídeo. Ayer construimos el robot, ¿verdad, Quique? Sí, muy bien, aquí. Ahí está, esa es la construcción. Todo esto, ya sabes, está aquí en aprendoarduino.com, en proyectos, robot minisumo V2. Ay, cuidado, sí, que se va a caer. Ahí. Ahí está. Uy, es que se... Ah, que no lo hemos pegado porque luego lo desmontaremos. Sí, luego desmontaremos y tal vez. Aquí está la documentación, me falta poner las fotos y los vídeos. Y el vídeo ya está subido a YouTube. En YouTube. Ahí podéis ver y... Entonces, hacerlo. Claro, entonces me preguntaba Jorge, ¿qué es hacer? Vamos a programarlo, pero antes de programarlo, lo primero que vamos a hacer es testearlo. ¿Qué es testearlo? Claro, con muy buen criterio Jorge ha preguntado qué es testear. Aquí está. Ah, vale, ahí está, montaje ahí y conexiones, es. Minisumo versión 2. Ahí podéis hacer y el este Minisumo. Ah, vale. Podéis hacer el Minisumo. Ah, claro, ahí está el robot. Así que, ya lo que hemos hecho es, ya lo hemos construido, pero no sabemos si funciona o no. Nos hemos podido equivocar, Jorge, ¿lo entiendes lo que es el test? El test, testear, es comprobar que todo, cada uno de los elementos que hemos conectado, y eso va aquí en las conexiones, lo voy a poner aquí en la página web, estas conexiones, vamos a ver, esto de aquí, ¿vale? Todos estos elementos ya están, que funcionan, ¿vale? Ahí se ve, cada uno de estos vamos a testearlos. ¿Para qué? Antes de empezar a programar, no va a ser que empieces a programar y de repente dices, no me funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué no me funciona? ¿El programa o que me he equivocado en el cable? ¿Me lo he dejado suelto un cable? ¿No lo he conectado a la posición correcta? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso. Y eso es lo que vamos a hacer, es testearlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo que yo he hecho. He estado haciendo un programa de test. Eso no hace falta que lo hagáis ni lo intentáis. ¿Vale? Yo he hecho un programa de test que está puesto aquí en... Si vamos arriba, en donde es el repositorio, esto está, vamos a la página principal, aquí, el repositorio del proyecto, aquí está en GitHub, es una web que es... Ah, vale. Seguro que vosotros no sabéis, ni tampoco hace falta, ¿vale? ¿Vale? Es donde la gente subimos los programas, ¿vale? Wow. La gente sube los programas a GitHub. De hecho, lo voy a poner en blanco, que se ve mejor. Vamos a ver un segundo, lo voy a poner en blanco. Yo lo tengo en negro. En white, ¿no? Sí. White. Muy bien, venga, pues lo ponemos aquí. En el repositorio, yo ya he hecho un programa de test. ¿De acuerdo? Se llama Test Minisumo V2. Vale. Y entonces, este programa lo vamos a cargar dentro del robot y vamos a probarlo. Bueno. Vamos a ver, lo que voy a hacer es abrir el... Entonces, lo que hacemos es copiar todo este programa. Lo copiamos, que son... ¿Cuántas líneas son? ¿Quique? Buah, fíjate qué grande es, ¿eh? ¿Qué es eso, papá? Esto es un programa que yo he hecho. Pero claro, esto es un programa hecho con líneas de código, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es para vosotros. Esto luego, cuando seáis mayores, lo entenderéis. Luego nosotros vamos a programar con bloques, con Scratch, con mBlock. Pero en este caso, yo ya he hecho un programa mejor para... No es mejor, simplemente que lo que vamos a hacer es testearlo. Así que yo lo pego aquí, en el entorno de programación de Arduino. Ahí está. Y lo voy a cargar en nuestro robot. Vamos a cargarlo en el robot. Espera, vamos a coger un cable. ¿Qué es eso? Esta es mi bolsa con los cables. Vamos a poner aquí. Jorge, ¿se ve ahora toda la cámara completa? Vamos a ver. Voy a coger un cable... A ver, ¿cómo? Este cable, que este es más largo, porque... A ver, un segundo. ¿Cuál largo? ¿Cómo? Ostras, se tiene que ver... ¡Mucho largo! Dime, Jorge. ¿Es el cable? El cable para programar. ¡Oh, lindo! Entonces... ¿Cómo? Entonces, vale. Así que, espero aquí que... Ay, esto es un cable más largo. Es muy largo. Es más cómodo para programar, ¿vale? Simplemente porque ahora el robot se va a mover. Llega hasta aquí. Sí. Bueno. Vale, así que Quique, venga, ¿cómo se conecta? ¿Por dónde se pone? Pues no lo sé. A ver, vamos a quitar el robot viejo, ¿vale? Lo quitamos de aquí de la ahí cámara. Ahí. Déjalo ahí. Se ve la cámara completa, ¿no, Quique? ¿Veo, Jorge? Se ve. Sí. Venga. Bueno, arriba tengo el programa, ¿vale? Que mami, si tenéis alguna duda, lo ponéis por el chat. Entonces, lo conectamos al USB del ordenador y por otro lado tú, Quique, lo vamos a poner. A ver, ¿dónde va? Tú sabrás, ¿no?
Tengo que verlo. Sí. ¿Dónde está el puerto? No, míralo. Ahí está, mira. Aquí. Ahí. A ver, ¿dónde? Ahí. Ahí. Al revés, dale vuelta. Ahí. Muy bien, venga. Ponlo. Muy bien. Ahí va, cuidado, cuidado. Ahí va, que es que lo tengo aquí yo. ¿Ves? Nada, que lo tengo yo probando. Entonces ya lo hemos conectado para programarlo. Ya tiene un programa muy tonto que he hecho antes de prueba. Así que directamente le voy a cargar el programa. Hay que seleccionar. Un segundo. Vamos a ver. Para explicarlo mejor. Ahí va, que se va. Para explicarlo mejor, voy a poner la pantalla para que la veáis bien. Vale, entonces ya he cargado el programa y en herramientas pongo Arduino Nano. En este caso voy a poner el bootloader viejo, luego explicaremos eso. Y en puerto, hay que poner el puerto, ¿vale? Archivo, y en puerto hay que poner el puerto nuevo. Ahora sí que enchufo. Vamos a ponerlo así para que no... ¡Ay, cuidado! Bueno, lo dejamos así porque si no se mueve, es el problema. Y en puerto ahora me va a reconocer el puerto. Aquí está, sea con 1 o con 2, en mi caso este es el puerto. Y lo voy a programar. Para ello simplemente le doy a subir. De todas formas, esto para la competición que hagamos, lo voy a dejar... lo vamos a dejar programado. Es decir, este programa de test va a estar ya metido dentro de todos los Arduinos con los kits que entraremos. Pero aquellos que no tengan que comprar el kit por su cuenta, tendrán que subirlo. Pero bueno, yo les ayudaré. Mira, ya está subiendo. Se ve la pantalla, ¿no, Jorge? Ahora pasamos. Venga, muy bien. Venga, entonces, vamos a dejar la pantalla y mira lo que sale. Le dais aquí al monitor serie, ahí está. ¿Veis que hace un pipi pipi? Eso significa que acaba de iniciar. Kike, ven, vamos a ayudarme. Vale. Tenemos el programa de test. Se ve aquí que son 8 secuencias. No, míralo, Kike, míralo, Kike. No, hay que leer, hay que estar aquí atento, Kike. A ver. Menú test minisumo versión 2. Selecciona el test a ejecutar. Uno. ¿El uno que pone? Zoom. No me deja. Zumbador. Buzzer. Buzzer. Ese es el pitido, el pipipi, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo bien. Entonces, eso es, vamos a darle el 1. Venga, le pulsamos el 1, enter. Wow. ¿Qué pone aquí? ¿Has escuchado 2 pitidos seguidos, sí o no? No. ¿No has escuchado? ¿No? Pipi. Vale, claro, hemos escuchado 2. Vale, venga, le ponemos. Y luego me dice los test pendientes a pasar. Es decir, todavía tengo que pasar todos los test, que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 test. Venga, vamos a probar el primero. Pulsamos 1. ¿Has escuchado 2 pitidos? No, 1. Bueno, ha hecho pipi. Son 2. Sí. Ah, vale, pues le decimos que sí. El primero. Mira. Y luego va otro. Vale, correcto. ¿Vale? ¿Ves? Ya. Va uno y luego va otro. Correcto. Pipi. Vale, pues ya lo hemos hecho. Ya hemos pasado el primer test. De hecho, si pulsamos en 8, me dice que el estado de test tengo que pasar ahora 6. Ya hemos testeado uno, ya hemos pasado el pitido. De hecho, si lo volvemos a poner uno, ¿ves? Se oye. 2 pitidos. ¿Y esos 2 pitidos qué son? Pues simplemente es, yo le mando la orden desde el ordenador para que pite, para saber si pita. Si, por ejemplo, yo desconecto este cable, el del pitido, mira, el del buzzer, ahí voy a desconectar, ¿sí? Le doy al 1 y no suena. Ah, vas a ver que está conectado. Claro. Vale. De hecho, si pone que no, ves, pongo aquí, comprueba que has puesto el cable del buzzer amarillo azul en el pin 12, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora si lo pones. Ahora si lo pongo. Hace pipí. Vamos a verlo. A ver dónde está el pin 12. Aquí. ¿Vale? Ahora lo pongo. Entonces, ves, Jorge, lo que hago es un testeo de cada uno. Uno, ahí lo tienes. ¿Entendido? Venga, ¿has escuchado? Sí. Sí. Y ya le digo, entonces me dice. Y entonces, además, el programa me va diciendo los test que me quedan por pasar. Venga, siguiente. Vamos a testear el 2, que es el infrarrojo suelo izquierdo. Sensor IR, infrarrojo suelo izquierdo. Wow. Vale, para eso nos vamos a ayudar del dojo. ¿Dojo no? El dojo, ¿sabes qué es? Donde van a pelear los... ¿Los robots? Los robots. Los robotas. Entonces, vamos a hacer. Entonces, le voy a dar 2. Y me dice... Pon el robot en una superficie negra. Venga, vamos a poner el robot en una superficie negra. Vamos a ver. Aquí. Ahí está, ya lo ha detectado. ¿Has visto? Sí, lo detecta. Lo detecta. Vamos a ponerlo un poquito más así. A ver, vamos a apoyarlo aquí para que se vea bien. Se ve bien, ¿no, Jorge? Espera. Se tiene que ver. Hoy, ¿veis lo que ha pasado? ¿Qué pasa? Me dice. Y luego me dice, detecta en una superficie blanca. Lo que me dice, voy a darle otra vez al test 2. Test 2.
Me dice, pon el robot en superficie negra. Perfecto, ya lo he identificado, superficie negra. Dice, mueve una superficie, a una superficie blanca el sensor de infrarrojos. Estamos en el izquierdo. Mira, pues vamos a moverlo, vamos a ver que se vea bien. ¿Veis que no lo ha detectado? Porque yo le doy 10 segundos, ¿vale? Si no lo hace en 10 segundos, hay que volver a intentarlo. Vamos a ir más rápido, venga. Dos. Ya detecta una superficie negra. ¿Veis que hace pi, pi, que es correcto? Y luego pi, que eso es error. Y vamos a una superficie blanca. Ahí es el izquierdo, que es este de aquí. Ah, perfecto, ¿has visto? Me dice, test, superficie blanca, test correcto. ¿Ves que cuando...? ¿Ves? Perfecto. Solo se ve este y vale. Luego se apaga. Vamos a testear este otro de aquí. El sensor derecho. Le digo al 3. ¿Qué es el 3? El 3 y me dice, y ahora muévelo a la superficie blanca. Muévelo, mueve el robot poco a poco, este sensor este, hasta que vea la blanca, así. Ya vemos qué hace, y se hace. Ya lo ha detectado. ¿Has visto? Lo detecta. Y me dice, ya está. Ya está, ¿has visto? Se pone blanco, de hecho, lo que hace es, se pone en verde. ¿Lo pondré en verde? Claro. Ahora, entonces, si le damos a la opción 8, lo que... ¡Hala! ¿Has visto? Mira, el claro, otro... Se pone en verde. Espera, vamos a hacer un zoom aquí, que enséñalo tú. Cuando está en negro... Mira, y se han puesto los dos. Cuando pongo todo en medio, se ven los dos. Cuando detecta el blanco, si está en negro, se pone... ¿Has visto? No se enciende. Ni cuando está en blanco... Y luego se ha encendido uno y luego el otro. Claro. Entonces, ¿vale? Para hacer esto, si no funciona bien, lo que hay que hacer es, con un destornillador, con el destornillador pequeñito, es regular esto con estos potenciómetros, ¿vale? Simplemente se regula un poquito hasta que detecte, ¿vale? Venga, si le damos a la opción 8, me dice, ya hemos probado todo y me queda el infrarrojos trasero, ultrasonido, rueda izquierda y rueda derecha. Venga, nos queda la rueda trasera. La rueda no, no es la rueda trasera. Es, aquí no se ve muy bien porque está tapado. No, no pasa aquí. Que está tapado. Pero lo que vamos a hacer es, le vamos a dar a la opción 4. Sí. Vale. Ya veis, hace pipi porque ha detectado el negro. Y ahora, échalo hacia atrás, Quique, poco a poco hasta que detecte el blanco. Vamos a ver. Así, así, mira, mira, así. Mira. ¿Quieto? Ahí lo tienes. Vale. ¿Ves? Ha hecho pipi en cuanto ha llegado a la parte blanca. Ah, vale. Y aquí se ve. Claro, se ve. Aquí ahí. Se ve. Si no se aquí, ve... Ahí se ve. Chicos, a ver, si no se ve no pasa nada. No pasa nada, porque ahí está todo. Muy bien. Si vamos al 8, ya solo nos queda por pasar... 3, ya hemos probado. Entonces, ahí voy a poner esto aquí. Hemos probado. Que el buzzer, que está aquí... Mira, el pitido está aquí, ¿lo ves? Sí, está ahí el está. Pitido ahí. Ahí está. Voy a ponerlo más grande para que se vea bien. Ahí va, así. Vale. Bueno, ya veis que en el programa está continuamente, si no hay respuesta, te vuelve a saltar el menú. ¿De acuerdo? ¿El menú? Sí. El menú con las opciones. Entonces, ya hemos probado. El sensor, digo, el sensor, el zumbador. ¿Vale? ¿Qué hace los pitidos? ¿Por qué está en verde ese? ¿Este? Sí. Ah, porque está, ¿ves? Pero si lo tapo. Ah, porque. ¿Ahora? ¿Y ahora está en verde o no? No. El sensor porque es blanco. Bueno. Hemos probado el zumbador y hemos probado los tres sensores de suelo, los que detectan, porque claro, nos va a detectar si es negro o blanco dentro del dojo, de tal forma que cuando, luego vamos a tener que programarlo de tal forma que cuando llega el blanco y diga pip, pip, se va a volver hacia atrás y va a girar, ¿entiendes? Eso es, ¿para qué? Para que el robot solo juegue dentro del dojo, ¿vale? Dentro del dojo que es la zona de competición de los robots, ¿vale? Vale. Bueno. Pues sí, sí, pues sí, se pone pues, un poquito del blanco. Sí. Pues lo va a leer, va a estar continuamente leyendo y dice, ¡eh! Que me salgo y me voy fuera, ¿de acuerdo? Vale. Bien, más cosas. ¿Qué nos queda? El sensor de ultrasonidos. Este mide la distancia, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa y es, vamos a poner, entonces, fíjate lo que pongo. Va. Lo que pongo, 4, le doy a la opción 5, 5, sí, 5. ¿Aquí? Ah, mira, ¿has visto? No, me detecta, entonces... Lo que hace es detectar distancias. Tráeme un objeto, por ejemplo, a ver, algo que se vea bien. La caja esa. La caja. Ah, este, venga, este mismo. No, 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 lo de dentro. Dame caso, lo de dentro. A ver. Ah, mira, ¿qué es el...? Ah, vale, un Pikachu impreso en 3D. Ahí lo tienes. Vale. Me está diciendo que está a 22 centímetros. Ahora vete acercándolo poco a poco. ¿Más? ¿Quieto? ¿Has visto? Y si me alejo, más despacio. ¿Has visto? Pues si va rápido. Papá. ¡Oh! Bueno, José Enrique, mira, cuando tú lo alejas, hay más números. Dice, objeto detectado a 8 cms. ¿Qué significa eso? Centímetros. Sí. Entonces. ¿Por qué pone eso?
Porque esto, este sensor de ultrasonidos, esto de aquí, los ojos, lo que hace es detecta a qué distancia están los objetos. ¿Vale? Vamos a... Si yo pongo cualquier objeto... Te lo detecta. Mira, por ejemplo, vamos a ver este Pikachu. A ver a qué distancia lo detecta. Vamos, ponlo aquí. Venga. Le damos a la opción 5. Hay que darle a la opción 5. Ahora mismo está a 27 centímetros. Acércalo un poco y déjalo suelto. ¡Ay! ¡Quieto! No, ¿dónde está? Ahora está a 14 centímetros. ¿Ves que hace pip, pip, pip? Para. Es como el coche. ¿Sabéis cómo el coche cuando se acerca igual? Ahora un poquito más. Quieto, no lo acerques del todo. No. Aquí. ¿Veis? El robot ahora mismo sabe que hay un objeto a 7 centímetros. Un poquito más. A 4 centímetros. Un poco más. A 3. Un poquito más. A 4. ¿A cuánto? No, ya de aquí ya más no lo detecta. Ah, vale. Yo lo máximo es 4. No, lo mínimo es 2, ¿vale? Ya vamos. ¿Es 2? Sí. De hecho, este objeto, como es muy pequeño, si es más grande, por ejemplo, vamos a poner esta caja. Ahí lo tienes. Acércalo un poquito más. 4, 3, 2, ahí está, todo es correcto, ¿veis? Entonces, ya una vez que detecta un objeto a 2, ¿por qué este lo detecta a 2 y este no? Porque este es más grande, ya ves que la distancia que hay de estos dos elementos... A ver qué se ha caído. ¿Pero es nuestro o no es nuestro? No, no es nuestro. ¿Qué es? Cógelo, ¿qué es? A ver, ¿qué es? Nada. Es una pieza de Lego que tenemos por aquí, nada. Entonces, pero un ojito más grande sería este. Claro, por ejemplo, mira, muy buena idea. Vamos a probar. Imaginaros que está en la pelea. Exactamente, imaginaos que está en la pelea. Se ve bien, ¿no, Jorge? Se ven bien los dos. Imagínate que está en la pelea. Le doy otra vez al test 5. Y dice, atención, tengo un objeto. No. Muévelo tú a mano, ¿ves? Vale, no. Poco a poco, mira. ¿A cuántos centímetros? Venga, 13 centímetros, 10. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 4, 10. Ahí está. Ya detectado, ¿vale? Madre mía. Entonces, ya veis, así es entonces lo que tendremos luego que programar. ¿Y si le acercamos a un objeto súper pequeño? No lo va a detectar. ¿Un Lego? Un Lego, si está lejos, posiblemente sí. Pero pequeño. Ya, esto tiene una limitación. ¿Vale? Bueno, ¿seguimos con el test? Sí. Venga, a ver, entonces, primero, vamos a ver cuántos test nos quedan. 8. Le damos a la opción 8 y me dice, solo ya tenemos todo testeado, funciona bien, ¿vale? Entonces, y con esto ya vamos a poder empezar a programar. Entonces, vamos a poner la rueda izquierda, 6, rueda izquierda. Venga, atención, ¿eh? Rueda izquierda es esta. A ver, ¿vale? Si se mueve. ¿Se ha movido o no se ha movido? ¿De adelante a atrás? Sí, le damos que sí. Test correcto, ya hemos hecho un test. Dime, Jorge. ¿Qué has dicho para que la rueda gire? ¿Cómo lo has hecho? Pues le he dado la opción 7. Luego vamos a programarlo, ¿vale? No te preocupes. Tiene las opciones hechas. Sí, esto ya lo he programado yo. Solo es para testear. Luego vamos a programarlo, pero con bloques, ¿de acuerdo? Venga, le damos a la opción 7. Testear rueda derecha, vamos a ver. Es muy bueno. ¿Se ha movido Kike delante atrás? Sí. Sí. Y me dice, test finalizado con éxito. Puedes empezar a programar. Oh, ya sé. Ya está programado. Ya está. No, ya lo hemos testeado. Ya sabemos que nuestro robot funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Vale. Vale, vamos a poner aquí. Ya sabemos que nuestro robot, a ver, voy a poner esto aquí, funciona perfectamente. Perfecta. Así que ya nos olvidamos. Simplemente, recuerdo que es un programa que he dejado colgado aquí dentro, a ver, ahora mismo, dentro de la página principal en proyectos Robot Mini Sumo, en donde pone repositorio de proyecto. Esto nos lleva a una página web de GitHub, aquí, y en test Mini Sumo V2, aquí vamos, y cogemos este código y lo pegamos dentro del entorno de programación de Arduino. Esto lo tienen que hacer los padres, no los niños. Ya hemos pasado todo el test, ahora ya sabemos que nuestro robot funcionan todos los elementos. ¿Cuántos elementos tiene? Pues todos estos que hemos visto aquí. ¿Entendido? Tiene 3 sensores infrarrojos para el suelo, para detectar si está dentro o fuera del dojo. El sensor de distancia, que es el que detecta si hay enemigos, o nada más que enemigos son contrincantes.
Ya, ya estoy donde hemos comprobado los motores, ¿no? Y el zumbador, ¿vale? Así que vamos a empezar a programar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Todo está bien? Vale. He instalado el todo, para programar lo que vamos a usar es mBlock. ¿mBlock? mBlock es un lenguaje. Es una herramienta para programar Arduinos con el oso panda. ¿De acuerdo? ¡Qué bueno es! Yo prefiero el gato, papá. El gato, de hecho está esto basado en el gato, que es Scratch, ¿de acuerdo? Pero ¿es Scratch? Scratch es lo mismo que esto, es un lenguaje de programación para niños, ¿de acuerdo? Es para que los niños aprendan a programar. Ay, y eso es para adultos. Claro, en lugar de usar esto, por ejemplo, Jorge, ¿tú entiendes algo de aquí? Mira todo esto, mira cuántas palabras. No, yo no entiendo, no miento. Claro, aquí hay 300 líneas, macho, esto es como un libro casi, ¿no, Jorge? 355 líneas, ¿verdad? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces... Mira. Vale, entonces no. Entonces, 3, 5, 5. 3, 5, 5, claro. Entonces, lo que vamos a... ¿Cómo se llama? Este es el programa que usamos los adultos. Pero los niños lo que vamos a usar es este. ¿De acuerdo? Así que vamos a programarlo. Sí. Para ello, ya tenemos aquí nuestro mBlock. Se ve bien, ¿vale? Okay. Quiero ver qué zona oculta, ¿vale? Para que se vea bien. Entonces, lo primero que es, vamos a programar. Para programar, lo primero que vamos a hacer es quitar esto. Vamos aquí a la pestaña dispositivos y le decimos... ¿Qué Arduino tenemos? Pues me voy aquí a un nuevo dispositivo y le voy a poner, en este caso, vamos a ver, añadir, si quiero añadir. Uy, ¿qué pasa? Ahí está. En este caso tengo el Arduino Nano, pero voy a coger el old, porque a este no lo he actualizado al nuevo bootloader. ¿Oye? Eso, cosas de mayores, no se preocupe. El cerebro de la pesa. ¡Ay, un cerebro! Sí, bueno, porque realmente esto es el cerebro, aquí es lo que vamos a programar nosotros, ¿vale? No, el cerebro de la pesa. Vale, ya lo tenemos. Papá, el cerebro de la pesa. Es algo, lleva pesas. Muy bien, entonces, ya lo tenemos. Así que el modo lo vamos a poner, cargar en vivo, no, cargar, vamos a usarlo. Y vamos a conectarlo. Le damos a la opción conectar, ¿vale? Le decimos mostrar todos los dispositivos conectables. En mi caso hay que decir, pues hay que poner el puerto serie, el puerto al que hemos conectado. Y lo conectamos. Ahí está. Debería conectarse ya. Ya está conectado. Ahí está, ya está conectado. ¿De acuerdo? Dispositivo conectado. Y ahora vamos a empezar a programarlo. Bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Para programarlo siempre al principio, en eventos... A ver, perdón. Es encargar. Aquí está. Vamos a poner primero este bloque que pone When Arduino Starts Up. Que significa cuando Arduino, el cerebro, empieza. Ya está. Entonces, vamos a hacer bloques de prueba. Igual, ¿no? Bloques. Venga. Lo primero, ¿qué queréis que haga? ¿Que vaya hacia adelante, por ejemplo? ¿O que haga un pit? No, vamos a hacer cuando empiece y vamos a hacer que pite. Que haga pip. Que pite 2 veces, por ejemplo. No, 10 veces. No, 10 veces. No. Venga, vale, 10 veces. Ya lo sé, ya lo sé. 11 veces. Venga. Sí, 11. Bueno, pues para... Si queréis que pite 11 veces al iniciar, que eso nos va a decir la secuencia de arranque, el inicio, pip, 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 ¿vale? Y ya va a empezar, ¿vale? Pues mira, vamos. Nos vamos. Claro, como quieres hacer una cosa, vamos a hacerla. Para que pite simplemente es, le tengo que decir, lee, por ejemplo, vamos a hacer, lee, fija la salida, esto de aquí. Le voy a decir, para que pite le tengo que decir, fija la salida del pin digital a alto. Es decir, le dices, ponte alto, es decir, pita. ¿Cuál es el pin digital que usamos para pitar? Pues nos vamos aquí a la chuleta. La chuletilla. Y él va al puerto, ¿qué puerto pone? 12. ¿Lo veis? Puerto 12. Ya lo hemos puesto aquí. ¿Vale? Entonces le digo... Entonces le tengo que decir, quiero que el puerto lo pongas a alto. A alto significa que lo enciendas, ¿vale? Y hay que encenderlo. Luego le dices, eventos. Perdón, control, le dices... ¿Y para que pite? Ya está pitando. Espera. Y le digo, espera, por ejemplo, 0,5 segundos. No, un segundo. No, medio segundo, que si no se hace muy largo. Ah, es verdad. 0,2 segundos, mejor. Pi, 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 para que haya unos pitidos cortos, ¿vale? Vale. Y luego, claro, si no lo paro, se va a estar pitando. Pi, y nos va a volver loco. Entonces, lo que tengo que hacer es otra vez el pin digital. El pin digital... El 12, también, y aquí lo pongo abajo.
¿Y para que pite? Así se para. Va a pitar y luego le digo que espere otros 0,2 segundos. ¿Pero para que pite? Cero, ya está. Con eso va a pitar. ¿Lo quieres probar? Mira, vamos a probarlo. ¿Y cómo lo haces que pite? Poniéndole que el pin 12, donde está conectado el buzzer, el zumbador, lo pongo a alto. ¿Lo ves que pone a alto? Sí. ¿Vale? ¿Y alto qué es? ¿Que pite? Alto es como si lo encendieras, un enchufe. High. Ah, es como sí. Si lo enchufearas. Y abajo es como si lo... Es como un enchufe. Encender, apagar. ¿Entendido? Ah, vale, entendí. Venga, le damos... Si le pongo bajo, cuando lo apague, hace pim, 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 pim. Ahora lo va a hacer una vez nada más. Fíjate lo que va a hacer. Va a hacer... Lo pone a 12, espera 0,2 segundos. Mira, Jorge, número... ¿Qué número es 0,2? ¡Ay! Un número decimal. Un número decimal. Y luego lo va a parar y va a esperar 12. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Y para cargarle al programa, le damos al botón subir. Y ya lo estamos programando. A ver si hace pip, pip. No, va a hacer pip nada más, una vez. Uy, se está cargando. Claro, ahora estamos programando, le estamos pasando el programa y lo estamos programando. Ahí lo tienes, una vez. ¿Y para que lo haga más veces? Buena pregunta, Jorge. Pues nos vamos a... Vamos a hacer un bucle que le dices, repite, mira, atención. ¿Has visto este bloque? ¿Qué pone en el repite? Ah, repite. Repite 10 veces esto. Ah, y lo pones encima de todo y lo meto dentro. Repite. Claro, y esto lo que va a hacer, va a repetir esto. Lo vamos a poner 11 veces, me habéis dicho, ¿no? Sí, hemos dicho 11. Venga, lo cargamos y lo subimos. ¿Y ahora? Ahora, lo está programando, lo estamos cargando, le estamos... Lo estamos cargando, es la nueva programación y él va a hacer lo que nosotros le digamos. Vale. El robot va a hacer todo lo que digamos nosotros. Vale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ya está. Igual, no, es 11, papá. 11. Ah, sí, pues claro, 11. 11, 11, 11. Bueno, esto es un poco, rollo. 11. Vamos a hacerlo que sea 5 veces y fíjate, le vamos a pasar a 0,1 segundos. No, vamos a hacer 0,1 segundo. Que a... Ya verás, ¿eh? Para que sea súper rápido. Ahora ya verás la diferencia. Vamos a subirlo. Y esa va a ser la secuencia de inicio. Es decir, la secuencia de inicio son 10 pitidos rápidos. Vamos a ver. Descarga. Está aquí. ¿Ves? Claro, le está pasando la información del programa. Y ahora... Pi, ¿Lo hace más rápido? Y 5 veces, ¿vale? Cinco... ¿Quieres que la haga más rápido? Mira, 0,01 segundos. 0,01, 0, yo creo que... 0,01. Ok. A ver. Ay, pues eso es centésimas. Centésimas, correcto, Jorge. Muy bien, eso son centésimas. Una centésima de segundo. Correcto. Entonces, al cortar el tiempo que está encendido y apagado, va a ir más rápido. ¿Vamos a ver? Es tan corto que no lo coge. ¿Has visto? No, eso ya no. Venga, le vamos a poner una y 0,1, que es una... ¿Si le ponemos...? 20 veces, sería súper rápido. Sí, es un rollo. Pues vamos a hacer algo rápido para eso. Y luego... ¡Ah, uno! Venga. ¿Uno? No, 5 veces. No, venga, 3 veces. Pi, pi, pi. Venga, 3 veces, ¿vale? No, ¿ves? Veces. Y luego uno. No, ya está. No. Oye, que tenemos que hacer andar el coche, ¿no? Venga. Ahora vamos a hacer andar. ¿Vale? 3 veces. Venga. Lo carga. ¿Y ahora que ande? Ahora hacemos que ande, ¿no? Sí. Pi, pi, pi. Vale. Y ahora queremos que... No, que déjalo. Ten cuidado. Ahí, que si cae cosas. No, pues, ahí está. Bueno, lo siguiente. Vamos a ver que vaya hacia adelante. Aquí. ¿Qué creéis que hay que hacer para que vaya hacia adelante? Bueno, lo primero, para que vaya hacia adelante, vamos aquí a la zona azul pin y le decimos set servo, el servo, porque realmente el motor que tenemos es un servo, ¿de acuerdo? Vaya hacia adelante, ¿vale? Le tenemos que decir el pin donde está conectado y el ángulo. El ángulo realmente, aquí no tiene para servo de... Voy a mirar servo, lo único para que sea más fácil. Fija salida, servo pin. Vamos a ver si aquí tiene en las extensiones. Vamos a buscar servo y voy a ver un servo de rotación continua. No, no tiene servo. Sí. Pero... Roblox. Sí, se puede probar un montón. Continuos, servo... ¡Ay, no. Yo ya no sé cuál! Servo. Como Lego, Roblox. Vale. No hay Arduino Nano. Y si quito el Arduino Nano, Sprite Extensions Device. No. Servo. No, pues no tenemos servo de rotación continua. Pero
¿Vale? Porque simplemente no pasa nada, ¿eh? Ser. ¿Cuál podéis programar? Bueno, ser. Bo. No, no hay nada, no pasa nada. Entonces, el servo, ¿sí? Le decimos el ángulo. El ángulo 90 significa que está parado. 90 está parado. 180 gira en el sentido de las agujas de reloj. Muy bien. Y 0 en el sentido contra las agujas de reloj, si no me equivoco. Venga, entonces, Jorge, ¿qué vamos a hacer? La muerte. ¿Cómo ponemos? Atento, venga, el servo. ¿Qué ponemos? El suerdo, el servo que gire, ¿no? ¿En qué puerto? El puerto 9, ¿no? Tenemos uno conectado al 9, venga. Servo, pin 9. El otro, luego el otro. Ah, vale, vamos a programar ahora que el puerto 9, que vaya. La rueda derecha avance. Vale. Cuando tú le des una tecla. No, no, al empezar. Vale. Directamente, espera, Kike, tú estás atento, ¿eh? Vale, entonces le digo, set servo pin 9, ángulo 180, ángulo 180 a 90. Simplemente porque los servos giran de 0 a 180 grados, claro. Eso lo has estudiado tú. Sí. Pero esto es un servo de rotación continua. Por lo tanto, 90 es que está parado, 0 es que gira en el sentido contra los ojos de reloj y 180 en el sentido de los ojos de reloj. ¿Vale? Entonces, si yo pongo esto, ¿qué es lo que va a hacer Jorge? ¿Se va a mover hacia adelante? Sí. Sí. Venga, vamos a ver. A ver cómo se mueve. A ver lo que hace. Yo creo que no. Vamos, quieto. Voy a poner el 9. No, no, ponlo aquí. A ver cómo. A ver. A ver, vamos a verlo. ¿Se ve bien, no, Jorge? Claro. Venga, vamos a ver qué hace. Vamos a ver. A ver qué es lo que hace. Y lo pensamos. Lo pensamos. ¿Qué ha hecho? Ha hecho un giro de 180 grados. Vale, se queda así permanentemente. De hecho, voy a hacer otra cosa para que pare. Espera, espera, aquí. No. Espera. No, ten cuidado porque igual se cae al suelo. Set servo, un segundo. No, que voy a hacer una cosa. Quieto. Déjalo, por favor. Lo voy a decir que se ponga un segundo nada más. Mira, aquí está. Ahí, y lo subo otra vez. ¿Ves? Está continuamente. Pero ahí tiene un efecto. Vale, ya está. Está cargando. Oye, Kike, si quieres, deja aquí a Jorge y tú te vas a ver eso, ¿vale? Un momento, por favor. Uy, aquí hay un efecto colateral. ¿Te sientas Jorge conmigo ahora tú? No me quiere, agarra la silla. Bueno, no te va a ver. Y tú miras a ver qué será todo, ¿vale, Kike? Venga. Bueno, ahora está haciendo. Ahora da vueltas de 180 grados. A 90, ahora 85. 92, por ejemplo. ¿Y qué pasa si le pones 92? 93. Pues ahora te lo explico. Lo subo. Venga. No, toques. Ten cuidado porque no, que no se nos pega, ¿eh? Importante, que si no se va a romper. 99. Venga, vamos a cargar. Entonces, hemos dicho que ahora va a girar durante un segundo y luego se para. ¿De acuerdo? Mira. ¿Y cómo antes para que gire solo una vez? Ahí lo tienes. Cierra un segundo. Vale, vamos a ver. Un momento. Ah, vamos a ver. Ya está. Vale. Uy. Ahí lo tenemos. Sí, ya sé. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho, Jorge? Mira. ¿Vale? Míralo, Jorge. Le he dicho, set servo. Pin 9, ¿el pin 9 cuál es? ¿La rueda? La rueda es esta. Derecha. Esta. A ver. Esta es izquierda y esta es derecha. Entonces, no, esta es izquierda y esta es derecha. Pues sí. Entonces están al revés. Pues están al revés. A ver. Sí, la derecha es esta. ¿En serio? Claro, mirándolo de frente. Entonces igual. No, porque yo lo veo. Sí. Yo lo veo así. Vale, tú lo ves de frente. Esa es derecha y esta es izquierda. Pero normalmente tienes que mirar el mismo sentido. Así, en ese sentido. De hecho, en el programa, que a ver qué uso yo en el programa este. Rueda izquierda el 9. Claro, rueda izquierda el 9. Rueda izquierda el. Ah, pues lo he puesto mal, claro. Es que. Hay un error al construirlo, parece. No, al construirlo no. Que realmente, en el test me he equivocado yo. Ahora lo corrijo. El pin rueda izquierda no es el 9. El rueda izquierda es el 10, ¿vale? Ah, vale. No hay problema. Rueda derecha es el 9, rueda derecha es el 9 y rueda derecha es el 9. Vale, entonces, vamos a ponerlo bien.
la rueda derecha, que es esta siempre mirando de frente, es el 9 y el otro es el 10. Lo vamos a cambiar, ¿vale? Para seguir el esquema que tenemos hecho. No, es que los cables para... No, claro, voy a intercambiar el 9 por el 10. ¿Entiendes, Jorge? Uno. Ah, vale, les vas a cambiar los cables. Claro. Como, ah, vale. ¿Lo entiendes, Jorge? Entonces, sí, sí. Ahora lo que cambio es el 9 por el 10. Y ahora ya va a funcionar. ¿De acuerdo? Yo he cambiado todos estos cables, los has cambiado. Y sí, de hecho, como me he equivocado en el ejemplo, vamos a ver, al reciente, en el test de minisumo, y así lo actualizo yo en la. Luego lo actualizo. Ay, pues no, me he dado cuenta ahora que esto es igual que esto. Sí, son iguales, claro. Bueno, no son iguales. En el video anterior dijimos que este. A ver, entonces hemos dicho que la rueda derecha es el 9, la rueda derecha es el 9 y la rueda izquierda es el 10. Ahora sí, yo creo que esto, así ves, lo guardo y así luego lo publicamos. Vale. Ahí me he equivocado en el test y yo le digo rueda izquierda, pin y el test, quieto, vale. Entonces rueda izquierda es el test 5. Y la rueda derecha es el 6. Vale, perfecto, ya está. No aparece ninguna persona viendo lo que va. Ah, no pasa nada, da igual. No, porque luego lo grabamos y lo dejamos. Pero sí, igual eso es que no está funcionando. Mola por lo que os he escuchado, si vais a vender el kit de sumo. No lo vamos a vender el kit de sumo. Realmente es gratuito, lo puedes construir tú mismo, si quieres. ¿De acuerdo? Ah, vale, yo he dicho que bien, pero chico? No lo he entendido. No, lo vamos a vender. O sea, realmente lo vas a poder construir tú solo, si quieres. Todas las instrucciones están aquí. ¿Vale? De hecho, ayer en el vídeo lo que hicimos fue el montaje. Y la lista de es un robot que va a valer, que puedes comprarte más o menos por unos... comprar, ¿verdad? Tienes que comprarte todos estos materiales. Yo he hecho ya la lista de materiales. Sí. ¿Has visto? ¿Ves? Esta es la lista de materiales. Digo, ¿cuánto vale esto? ¿Esto de... ¿El qué? ¿El dojo? Sí. No, el dojo nos lo ha regalado Papel y Copia, que es una copistería de aquí de Logroño. Ah, vale, esto lo puedes comprar. Esto lo haces tú, etcétera, ¿vale? Sí, sí. Así que. Es que ese contador está fallando, ¿sabes? Qué bien. Bueno, yo creo que... Bueno, venga, Jorge, estamos programando, ¿eh? Vamos a programar. Vamos a ver, venga. Entonces, Jorge, atento. ¿Sí? Pin 9. El pin 9 hemos dicho que es el... Deja los mensajes, vale. No pasa nada. Déjalo. Vale. Deja los mensajes tú. Vale, no. Esperamos a que se vea bien esto. Sí, perfecto. Sí. Vale, venga. Muy bien. Venga, vale. vamos a probarlo. Entonces, vale. Jorge, piénsalo un poco, mira. Ya has visto las secuencias, ¿vale? ¿Entiendes los bloques? Sí. El pin 9, el servo 9, va a la rueda derecha. ¿Cuál es la rueda derecha? Esta. Tienes que mirarlo siempre así, como si miraras en el sentido... Entonces, esta es la rueda derecha y esta es la rueda izquierda. ¿De acuerdo? Sí, yo estoy acostumbrado a que este sea la rueda... No, es como en los coches. En los coches, cuando hablas en los coches de la rueda derecha, tú te sientas en el coche y la rueda derecha es las que van aquí, a tu derecha. No cuando ves el coche de frente, sino cuando estás sentado en el coche. ¿Vale? Ah, vale. O sea, tú estás ahora sentado en este coche. Tú ahora estás sentado, Jorge. ¿Cuál es la rueda derecha? Pues esa. No, esta es la izquierda. Esta. ¿Cuál es tu mano? Esta es mi mano derecha. Esta es mi mano derecha. Esta es con la que escribo. Hombre, claro, entonces es la derecha. Y entonces esta es la rueda derecha y esta es la izquierda. Siempre mirando, el robot mirando como si tú estuvieras sentado encima de él. Entendido. ¿Vale? Entendido, ¿vale? Entonces, la rueda derecha es esta de aquí. Vamos a ver si se mueve. Venga. Ya lo hemos programado. Durante un segundo se va a mover. Subimos, venga. Pi, 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 venga, a ver. Uy, está costando esto. Espera. Ah, no, míralo, ahí tienes el porcentaje. Oye, ¿y esto después cómo lo pegamos? Con cinta de doble cara. Sí. Cuidado. Uy. Oh, ¿has visto? Se ha ido hacia atrás. No hacia adelante. Había un error, ¿o no? Jorge, deja eso. Tú estás atento a esto. Vale. Deja los comentarios, que en los comentarios da igual. Vamos a ver. Estaba viendo a ver si funcionaba. Bien, que funciona, tú no te preocupes. Entonces, se ha girado hacia atrás. Vale. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ha girado en el sentido 180 grados. A ver, un segundo. Ha girado. ¡Ay, guau, que se nos cae la cámara! Ha girado así, ha girado en el sentido de las agujas del reloj. ¿Ves? Si mirando el servo así enfrente, ha girado en el servo. Por lo tanto, si yo quiero que vaya hacia adelante, lo que tengo que hacer es... ponerle un 0. ¿Vale? Para que gire en el sentido contrario a las agujas del reloj. Así. El reloj va así. Sí. No, el reloj va así. Y entonces, si va así, que va hacia atrás. Ah, vale. Entonces, por lo tanto, tiene contrario. Entonces, en lugar de poner 180 grados, ponemos 0 grados. ¿Vale? Y le damos.
Venga, ahora debería girar, ir hacia adelante. Sí. Un segundo. Oye, orden, está haciendo ruido. Sí, porque está haciendo muchas cosas. Entre el streaming y cargar y todo eso, sí, pues le cuesta un poco. Venga, atento, Jorge. Vamos a ver si hace lo que nosotros hemos esperado, lo que nosotros hemos programado. Porque a veces tú piensas... A ver, Ay, no. No ha ido porque se ha subido encima de esto. Venga, otra vez. No, esto, simplemente, si lo quieres, le das a resetear, lo reseteas. Ahí lo tienes. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. Vale. Ahora, ¿cómo hago yo para que, Jorge, para que vaya hacia adelante? Ahora ha girado hacia la... A ver, si hace así, gira hacia la izquierda. Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una función. Una función, a ver. Que se va a llamar gira... A ver. Ah, se puede crear una propia función. Claro, gira a la... Hemos dicho que esto gira... Vamos a ver qué es lo que hacía esto. Giraba, ya no me acuerdo hacia dónde giraba. Vamos a ver. Gira a la izquierda. Ahí está. Efectivamente, ha girado hacia la izquierda. Gira izquierda. Pero esa opción ya existe. Ya, pero ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a definir un bloque, se llama gira izquierda. ¿Y cómo haces tú que gira izquierda? Ahí lo tienes. ¿Has visto? Ah. Y luego le digo aquí, gírate a la izquierda. ¿Has visto? De tal forma que yo creo una función que esto es gira a la izquierda y luego la puedo llamar todas las veces que quiera. ¿Vamos a resetearlo para no, que no, lo haga? No, primero hay que subirlo. Ah. Mira, primero hemos hecho un... ¿Se sube algo? ¿Lo ves? Botón subir. ¿Dónde? Ahí, botón subir. Ahí. Botón subir. A ver, ¿dónde dices botón subir? Ahí, ahí. Ah, vale, entendí. Ya. Venga. Entonces, hemos creado una... Entonces, gira. Esto gira realmente durante un segundo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Y ahora yo, por ejemplo, si quiero que gire varias veces... Sí. Ahora lo vas a ver cómo lo hacemos. Vale. Ya está. Pero ves, pero mira, Jorge. Y si pongo otra vez gira a la izquierda... Que gira dos veces. Dos veces, ¿entiendes? Yo daría una vuelta sin vale. U. Entonces, vamos a hacer otra función, que es... Mueve adelante. Mueve adelante. Venga, vamos a hacer una función, mueve adelante. Ahí está. Adelante. Venga. Adelante. Adelante. Venga, pues mira, le doy aquí a mis bloques y creo un nuevo bloque que se llama... Mueve adelante. Avanza. ¿Te gusta? Me gusta más avanza. Sí, avanza mejor. Bueno, se puede poner las dos, yo creo. Avanza, venga. Ahí lo tienes. ¿Cómo vamos a definir avanza? ¿Tú cómo habría que hacer avanza? Pues que se mueva uno, pues se mueva a 10 metros o... No, pero avanza, sí, un segundo. Vamos a poner el momento con tiempo, un segundo. Pero ¿cómo harías avanza? ¿Qué habría que hacer? ¿Girar una rueda? No, girar las dos ruedas. ¿Cómo giramos dos ruedas? Pues ya esperamos. Pues esperamos que... ¡Ah, no! Control... Este, que ponga a girar... No, pues cogemos, no, cogemos. Uh-huh. Que gira a la izquierda, cogemos. Gira a la izquierda y derecha. Vale. Venga. De venga, la rosa. Venga, pero entonces lo que tenemos que hacer es una función que se llama gira derecha. Sí. Cogemos gira izquierda, gira derecha, lo juntamos y entonces ir hacia adelante. Vamos a ver. Yo creo, igual no. Yo creo que no. Pero vamos a verlo. Lo que, vamos a hacerlo. Ah, no, porque. ¿Por qué? A ver, cuenta. Porque. No sé. Ahora lo vas a ver. Lo mejor es probarlo. Vale, gira izquierda y gira derecha. ¿Lo ves? No, pero aquí es donde avanza. No. Ah, vale. Ah. Perfecto. ¿Por qué lo borra? Lo borro. Venga. Gira derecha y gira izquierda. O gira izquierda, gira derecha. ¿Vale? Ahí lo tienes. ¿Y no hay un bloque donde se puede poner que gira izquierda y derecha? No hay un bloque. Arriba. Espera. Primero vamos a definir gira derecha. ¿Cómo es gira derecha? Pues gira derecha. Así. Lo que habrá que hacer es... ¿Así? Mira, copiamos este bloque, mira, con control C copiamos el bloque y lo pegamos. Para girar a la derecha. ¿Y ese bloque para qué es? Para girar a la derecha. Vamos primero a comprobar que gira a la derecha, ¿vale? En este caso, lo que para que gire a la derecha, tenemos que mover hacia adelante la rueda izquierda. ¿Lo ves? No, ¿ves? Pero, a ver, entonces, pero cuando tú hagas la C, ahora sí, ¿verdad? Vale. Venga. Bueno, vamos a hacer girar a la derecha. No, porque sí. Espera, la rueda izquierda, ¿qué pin era? ¿Te acuerdas? A ver, esta ¿qué? Era. Esta rueda izquierda, ¿lo ves aquí? Pin 10 y el pin otro 10. Pin 9. Venga, pues le vamos a decir pin 10. En este caso la rueda tiene que girar esta. ¿Ves que? ¿Sí? Esta tiene que girar en sentido de las agujas de reloj, fíjate. Ah,
lo vemos así y gira en el sentido. Vale. Entonces es 180 grados. ¿Entendido? Y luego párate. De acuerdo, 10 pin, 10. Vale. Venga, vamos a hacerlo. Primero, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a hacer gira a la derecha. Ya ves que aunque yo haya definido estas funciones, ¿sí? ¿Las ves? Gira izquierda, gira derecha y avanza. Sí. Yo solo se ejecuta esto que ves aquí. Lo que está dentro de When Arduino Start Chat. Vale. Start Chat, inicia. Vale. Start, empezar, ¿vale? Vale. Venga. Subimos. Gracias. Venga, vamos a ver. ¿Qué está? Vamos a ver. Va, ahora va a girar solo a la derecha. Ah, solo a la derecha. Claro, ahora de momento vamos a probar que funciona, que gira, funciona bien, pero el giro a la derecha. Pero el gato se puede hacer que vaya hacia adelante. Claro, pues, pero ahora vamos a ver cómo girar hacia adelante, vale. Jorge. Venga. Hemos programado ya. Gira la... Ahí lo tienes. Ahí va, ahí. Vale, ahí sería. Esto, lo que voy a hacer es... ¿Y la otra opción? Hace unas cosas raras porque... Estoy usando esto. Igual luego lo cambiamos. Bueno, luego lo cambiaré. Mira, mira, ¿has visto? Se mueve solo, se mueve solo. No pasa nada. Vale, lo has visto, ¿no? ¿Gira a la derecha, sí o no? Sí. Uy, 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 uy. A ver, es que la cable se le interrumpe mucho. No, hombre, no, pero pasa nada. En el combate... No, a ver, espera, aquí te lo va a tener este cable. No, luego lo quitaremos, claro. En los combates hay que quitarlo. Porque eso, joder, si no molesta mucho. A ver, repito, esto no está girando a la derecha, Jorge. Para girar a la derecha es... Ay, uy. Perdona. La rueda... Hay varias formas. Vale, entonces, para girar a la izquierda, lo que hacemos es el 9, pin 9 que hemos dicho, que era la rueda derecha, giraba hacia adelante. Vale, vale, entonces, esta que es la rueda izquierda, correcto, va a girar, vamos a ver. Ahora sí, efectivamente, ¿vale? Está girando a la derecha, correcto, ¿vale? Pero entonces, esta es la derecha, esta es la izquierda. Como si le... Correcto, esta es la derecha, esta es la izquierda. Siempre... Mirando hacia el frente, como si tú estuvieras sentado en encima. En realidad es izquierda y derecha. Es que me esta mirar. Es derecha y esta es izquierda. Derecha, izquierda. Entonces, esta es izquierda. No, esa es derecha. Esta es derecha, con la que te escribes. Ojo, pues qué sé, yo me hago... Esta es izquierda y derecha. A ver, ¿cuál es la derecha tuya? Esta. Esa es la izquierda. Ah, vale. Pues, es que yo me hago con la que escribes, claro. Venga, entonces, para avanzar es... Borro esto, hemos dicho que para avance es gira izquierda y gira derecha, ¿no? Sí. Venga, pues le digo avanza. ¿Ves que paso este bloque aquí? ¿Lo ves? Sí. ¿Vale? Vamos a ver si avanza o a ver lo que hace. ¿Vale? Lo subimos. O sea que para ti, avanzar es girar a la izquierda y luego a la derecha. No, porque girar es así. Claro. Venga, vamos a ver. Entonces, y sería loco entonces. Claro. Ahora vamos a ver lo que hace. Fíjate lo que es avanza, avanza. No, si ya, mueve y rueda derecha. Mira, 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 mira. Una. ¿Has visto lo que ha hecho? Sí. Primero a girar a la izquierda y luego a girar a la derecha, que es como lo hemos dicho nosotros. Es verdad. El robot nunca se equivoca. Somos nosotros los que nos equivocamos. Es verdad. Si tú lo programas mal, lo hace mal, ¿vale? Claro, no hay que... Vamos a ver, lo voy a borrar esto. Para que avance, lo que tienes que hacer es que las dos ruedas vayan hacia adelante a la vez. Entonces, mira qué fácil es. Mira. Me cojo este bloque, lo copio. ¿Qué bloque? A ver, esto... Ahí no se ve, no se ve. Espera, que es que no lo estamos viendo. Porque se está viendo... Mira. El avanza, avanza es este, vale. Bueno, como no se ha visto, lo que teníamos puesto antes mal era esto. Avanza, habíamos dicho, gira derecha, gira izquierda. Y esto está mal, obviamente, porque vale. Lo tiene que hacer a la vez. Entonces, para que se mueva a la vez, lo que hacemos es... Le digo, hay que hacer una combinación de las dos. Es decir, mira. Le digo. No, y otra forma. ¿Cómo? Usando lo de repetir. No. ¿Por qué no? Porque si repites, lo va a hacer. Lo que tú tienes que hacer es esto, mira. Girar a la derecha es, mueves el motor durante un segundo y luego lo paras. Vale. ¿De acuerdo? Y luego el otro. Y lo que voy a hacer es, mueve los dos motores, el 9 y el 10, a la vez, un segundo, y luego páralos. Vale. ¿Entendido? Vamos a ver si va hacia adelante ahora el robot. Venga, avanza, avanza. Vale. ¿Se está cargando? Yo creo que lo va a hacer ahora, sí. Hombre, claro. Pero vamos a ver. Y va a avanzar un segundo.
Pin, pin, pin. A ver. ¡Uy! ¿Es verdad? ¡Ole! ¿Es verdad? Vale, al principio hace un pi, 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 y esto es porque, vamos a ver, yo creo que esto es por culpa de que el pin 12, lo voy a poner el pin 13, porque igual finalmente lo dejamos en el pin 13, para que no tenga ese efecto. Vamos a ver. Esto es un tema 13, vamos a ver ahora. Ya ves que cuando pita, Sí. se mueve una rueda. Sí. No, aquí no. No sé por qué he hecho ese pitido. No sé por qué lo ha No, hecho. porque le hemos programado un pitido. No, hace tres. Pi, pi, pi. No sé por qué lo ha hecho. Vale. Vamos a ver. No, no. Ah, bueno, igual. Ya. No, se nos mueve una rueda Mal, cuando. ¿verdad? Vale, pero yo creo que esto no es por eso. Es porque tengo que decirle que se pare. Vamos a hacer una cosa. Mira, lo que voy a ver si arreglo esto rápidamente. ¿Y cuál ha Mira. sido el error para que la Pues gente lo sepa? lo que le voy a decir es que cuando arranque, que pare las dos ruedas. Porque por algún motivo, cada vez que pitas, se mueve un poquito la rueda. ¿De acuerdo? Y es como si le estuviera dando una orden ¿Sí? a esas. Ay, bueno, era publicar. Me he equivocado, le he dado a publicar y no lo quería publicar. Bueno, luego le cambiamos el nombre, no pasa nada. De hecho, lo que acabo es, lo acabo de publicar esto. Ah, mira, 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 ¿ves? Lo he publicado. Y le voy a poner Robot Mini Sumo 2. Venga, dámelo. Bueno, lo dejamos ahí que se vaya publicando. Vale, a ver si así lo arreglo y luego te lo explico, ¿vale? Vale. Venga, subir. ¿Por qué no me lo sube? Porque está publicando. Uy, salió. Ah, mira, ya está publicado. Venga. Voy a poner robot mini. Ahí está. Robot. Uy. Mini sumo V2. Sale. Uy. Se ha quedado loco. Venga. Para. ¿Qué le pasa a esto? Madre mía, se ha vuelto más loco que loco. Proceso de carga. Nada, se ha quedado un poco loco. Vamos a ver. Yo esto. Venga. Bueno, de hecho lo que estoy es publicándolo aquí esto, ¿vale? Para que luego lo pueda, que luego lo publicaré bien. Venga, vamos a conectarlo otra vez. Así la gente puede verlo. Venga. Uy, vale. Ah, vale. Yo creo que es que lo ha subido mal. Avanza. Nada, déjalo. No, 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 porque si no, no lo puedo pasar. Ay, Jorge, ten cuidado. Venga, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a echarlo para atrás. Ahí, y así se verá mejor. Vale, ahí. Ahí mejor. Agarramos esto. No, no, así. Venga, ahí está. Vale. No, no, que porque haga pita no pasa nada, que ahora lo voy a programar. No te preocupes. Ahí se queda un poco tonto. Lo voy a conectar. Ah, ya sé por qué. Ya está, Vamos mira. a ver el ordenador. Ah, no, sí, nada, no, no, porque lo voy a conectar. ¿Ves? Le tengo que decir en qué puerto lo he conectado, el puerto USB. Ahí está, a ver, error al conectar, a ver qué le. Venga, vamos a ver, conectar. ¿Se ve bien esto? Yo creo que la parte de abajo no se ve. No, Sí, sí se porque ve, como sí no se ve, está sí se ve. apagado. Sí se ve, sí se ve, sí. Conectar. Ya está conectado, le voy a subir el nuevo programa, venga. A ver si lo hemos resuelto el tema de que cuando arranca no haga pipipi, pi, pi, que se mueve un poco hacia adelante. ¿Vale? Ya lo hemos arreglado, Vale. perfecto. Vale, entendido. ¿Sabes Esta cómo? bolsa hay que A ver. quitarla porque molesta mucho. No, esto nos hace Ah, de protector, de de protector. protector. Venga, entonces, ya lo tenemos. Mira, Jorge, lo que he hecho para solucionarlo es, le he dicho, cuando el Arduino inicie, ¿lo ves bien? ¿Lo ves bien esto? Sí. Cuando el Arduino inicie, quiero que los dos motores estén parados, pite y luego avance. ¿Ves? Con esto Ah. pita, repite tres veces, hace la secuencia de inicio y ya avanza. ¿De acuerdo? ¿Entendido? De hecho, mira, lo vamos a Uy, hacer. va, se va. No pasa nada. Ahora lo pongo bien. ¿Ves? Plan, ahí está. No, venga. Venga, ¿qué vamos a probar lo siguiente? No sé, ¿qué gire? Ya lo hemos hecho. Vale. Pues no sé qué. Que cuando veo un objeto vaya hacia atrás. Correcto, venga, muy bien. Bueno, llevamos una hora ya, ¿eh? Perfecto. Vaya, vamos a hacer una cosa. Entonces, lo siguiente es, ya tenemos, avanza, ¿de acuerdo?
Y ya tenemos esto. Esto avanza durante un segundo. Vale. ¿De acuerdo? Venga. Lo vamos a quitar esto. Ya tenemos, digamos que luego podemos llamar a gira a la izquierda, gira a la derecha y avanza. Es decir, lo que estamos traduciendo es órdenes que le damos al robot, ¿sí?, para que haga una cosa. De tal forma que yo le digo avanza. ¿Sí? Cuando le digo avanza, él le da unas órdenes determinadas y lo hace. Por ejemplo, es que esto no se ve. Y lo voy a hacer en más pequeñito. A ver, ¿puedo mover esto? ¿Puedo ocultarlo? No puedo. Mira, Jorge, vamos a hacer avanza. Aquí se ve en pequeño. Vamos a hacer... ¿Pequeño? Sí, vamos a hacer... Ah, para que sea mejor. Sí, mira, vamos a hacer que vaya hacia atrás. Vale. Y así ya lo probamos y ya lo tenemos hecho para el próximo día, ¿vale? Vale. Avanza y le vamos a llamar a esta función... ahí, no. Esta función se llama... Y no puedo editar. A ver, editar. Mira, esta, editar. Y le voy a llamar atrás. Atrás, aceptar. Ah, vale. Y cuando veo un objeto, va hacia atrás. Claro. Entonces. Y cuando llegue ya a blanco, se pare. Vale. Para que se vaya hacia atrás unos milímetros. Sí. Y no, centímetros. Unos centímetros y se pare. Vale. Entonces, ¿atrás cómo va a ser? Pues es justo al revés. Le tengo que decir que gire en el sentido contrario de las ruedas. Es decir, si el pin 9, que era donde está la rueda, no me acuerdo cuál. Era este. Para eso, papá. Por eso es importante hacer el esquema. El pin 9 es la rueda derecha. Correcto. Esta. La rueda derecha, correcto. Pues en lugar de girar en el sentido contrario, le voy a decir que gire en el sentido de los ojos del reloj y el otro en sentido contrario. ¿Ves? Es así. Efectivamente. No así. ¿Ves? Justo, mira, avanza es... Una rueda gira 0 y otro 180, y en este 180 y 0, justo al contrario. Venga, vamos a probar y ahora, ¿ves? Ya tengo definido atrás y le voy a decir atrás. Vamos a comprobar que va hacia atrás. ¿Para cuándo va a ir hacia atrás? Ahora de momento vamos a probar que funciona bien hacia atrás, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo va hacia atrás? Pues solo en el inicio, durante un segundo. Vamos a verlo. ¿Ves? Esto es una prueba, ¿vale? Y ahora ya vamos a empezar a hacerlo. ¿Has visto? Se ha generado un poquito de todo así. Bueno, porque, Jorge, porque... Sí. Vale, en lugar de 180, que es velocidad máxima... ¿90? No, 90 no, porque es parado. Le voy a poner 150, para que vaya un poco más despacio. Y aquí... Es un poquito. 150, no hay problema, 150. Además, así gasta menos batería, ¿de acuerdo? Es que tiene batería un robot. Hombre, claro, no hicimos ayer las pilas, claro. Hombre, ¿tú qué te crees? Ahora mismo no está conectado porque lo estamos alimentando a través del puerto... del ordenador, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Quieres que, por ejemplo, detecte... Vamos a... Ahora sí, es detectar objetos, venga. ¿Objetos? ¿O algo en su camino y que se vaya hacia atrás? Vale. Para eso, necesitamos instalarle una nueva extensión, puerto serie, porque... ¿Y cómo hacemos eso para la gente...? Play, un segundo, espera... Creo que aquí no están... Puerto serie, sensores, a ver, sensores... Mira, sí, ya lo tenemos, mira, si es que ya está hecho. Sensores, yo creo que... Vale, sensores, temporizador y reinicia temporizador. Vale, mira, Jorge. ¿Sí? Lee, mira qué chulo. ¡Hala! Lee sensor de ultrasonidos, ese es un sensor, y el ¿cuál, pin... ¿Cuál es el sensor? El de ultrasonidos, este de aquí. Este. Diego. Esos dos. Entonces, si te acuerdas, ¿sí?, le dices pin de activación. Y esto, cada vez que tú quieras, lo va a leer y te va a devolver la distancia. Vale. Entonces, vamos a ver. Recalculando. Vale, pin de activación. ¿Cuál es el pin de activación? Los ojos, hemos dicho. Sí, el pin de activación es el pin 5. ¿Y el 6? Y el 6 es el pin de eco. Ah, vale. Vale. El de activación es el 5. Pues ponemos 5. Y el 6, que es... Claro, tú le tienes que decir dónde lo has conectado, a qué pines del Arduino, del cerebro, para que él los lea, ¿de acuerdo? Pues 5 y 6, hemos dicho. Vale. Y entonces, fíjate, ahora lo que voy a hacer es, le voy a hacer un bucle, mira, Jorge, vamos a hacer, mira, atento, ¿eh? Ahora tú estás atento. Vamos a decir, para siempre, ¿has visto lo que es esto? Para siempre. Yo, para siempre. Se va a quedar continuamente haciendo un bucle, siempre haciendo la misma. Un robot está siempre pensando, ¿vale? Vale. Y luego lo que voy a decir, esto me da volver la distancia en centímetros. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, a ver cómo lo hacemos. Entonces le digo, me cojo una variable
que le va a llamar centímetros, crear una variable. Vale. Llama CMS. ¿Qué es CMS? Centímetros. Ah, vale. Real, no, vale. Y le digo que. Y en operadores voy a asignar. ¿Qué operadores? Los operadores, suma, resta, multiplicar. Ah, voy a hacer. El robot puede sumar y. Hombre, claro, y mejor que tú, más rápido. Claro. Entonces, ¿me puedes dar con las matemáticas? Hombre, claro, te ¿me puedes decir cuánto es 1 más 1? ¿Me puedes decir cualquier cosa? Por supuesto, sí, sí. ¿Y cómo? ¿Pero si los robots no pueden hablar? Un segundo. Que no, no, no puede hablar, pero puede decirle pip, 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 pip. O puedes programar para que hable. ¿Cómo? Vale, espera, Jorge, vamos a hacer. Está, Jorge, muy verdad. Atento a esto que a estamos ver. Programando. Venga, ahora le tenemos que decir que la variable centímetros. ¿Dónde está la variable centímetros? ¿Qué variable centímetros? Vale, ya está. Le digo, fija variable centímetros a cuál valor. Al valor que yo leo de aquí. Vamos vale. a ver, ahí lo tiene. Ay, ¿no la ha metido ahí dentro? Tú ya has trabajado con Scratch muchas veces, ¿no, Jorge? Sí. Ah, es que no se puede meter dentro. Ya se ha metido dentro, ¿has visto cómo lo he hecho? Muy grande. A ver, porque es muy grande, claro. No, sí. No lo pongas porque si no... Es que me gustaría quitar esto, que igual se puede hacer, pero no sé cómo. Creo que no se puede hacer. Mira, esto es mejor ponlo ahí y esto hacia abajo. Bueno, vamos a ponerla aquí. Vale. Ahora mismo, yo aquí, ¿no? Vale, y ahora fíjate, vamos a hacer un truquillo, ¿vale? Sí. Vamos a hacer que pite. Sí. Como hemos hecho antes. Vale. Vamos ahora de momento a hacer que lea la distancia y me diga la distancia. ¿Y cómo me va a decir la distancia si no habla? Claro. Es decir, ¿cómo, por ejemplo, este robot va a medir la distancia a la que hay un objeto? Sí. Pero él no puede hablar. Sí. Pero quiero que me diga la distancia. ¿Cómo me la va a decir? ¿Mandándote información? ¿Cómo? Ay, eso ya no puedo decírtelo. ¿Cómo? Él puede hablar a través del pitido. Pitido. Entonces, pitidos largos si está lejos, pitidos cortos si está cerca. Ay, cuando tú grites, sabes que está le pasa algo. Pues lo mismo, con los robots, ¿verdad? Vale. Uh-huh. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a hacer aquí un truco para ver que quien me diga la distancia. ¿Cómo va a decir la distancia? Pues mira, le voy a decir. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cómo pitaba? Hacía pip, pip. Le decía. Así. Ah, vale. Fija salida alto, espera y fija salida algo. Sin embargo, lo que voy a decirle es, para que me diga cuánto tiempo, el valor... Este valor de segundos va a ser los centímetros. ¿O eso es mucho? A ver, centímetros. Me lo da en centímetros. Lo voy a dividir entre 10. Es decir, ahora lo que voy a hacer es que pite en función de los centímetros a los que está el objeto. Ah, vale. Cuanto más lejos, ¿sí? Más espacio. Pi, pi. Cuanto más cerca, pi, 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 pi. ¿Entiendes? Si está a 20 centímetros, pi. Ah, lo mismo que pi, todo claro, pero si estoy cerca, así, pi, 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 efectivamente. ¿Y cómo hacemos más eso? Más cerca, más rápido. Más rápido. Y cuando más, claro. Más lejos, más despacio. Por lo tanto, este tiempo de espera va a ser proporcional. ¿Qué es proporcional? Pues va a ser cuanto mayor sea la distancia, mayor va a ser el tiempo. ¿Entendido? Cuanto menor sea la distancia, menor va a ser el tiempo. ¿Vale? Entonces va a ser proporcional. Pues lo que voy a hacer es una operación que es dividir. Me lo va. ¿Qué vamos a dividir, papá? Voy a dividir. Míralo, aquí está. Voy a dividir los centímetros. Cojo la variable centímetros entre 10. Ay, no me lo ha hecho. ¿10 y no otro número? Vale. Eso luego habrá que ir ajustándolo. Por eso es proporcional. A ver. Adiós. Si está 10 centímetros. Dios, si está 10 centímetros, hace pip. Y va en 10 en 10. Va cambiando el pitido cada 10, ¿verdad? Claro. Vale. Vale, mira, vas a ver, mira, voy a coger centímetros. Centímetros, centímetros, ¿dónde está? Aquí en variables. Mira, lo voy a dividir entre 10. Ahí lo ves, ¿vale? Es lo que hemos dicho. Ay, espera, voy a coger todo esto. Y control C cuando lo pego y lo pongo aquí. De tal forma que, si está a 10 centímetros. Sí. A ver, si está a 10 centímetros. ¿Qué pasa? Hello, hola, ¿inglés? Está chulo el coche. No, no tiene inglés. We are testing a Minisumo robot. This is in Spanish. But this is for Spanish.
Oh, explícanos next en time, inglés, explícanos en inglés. No, 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 no. Bueno, next time, if you like, please send me an email to this address. Yes. So I could this I could this tutorial in English, but now we are working in ¿Para qué, Spanish. ¿Para qué es esto? Esto es algún chico que se ha conectado que le gusta, pero claro, quiere saberlo en inglés. Ah, pero ¿por qué estás aquí tu Gmail? Para que yes, I chat you in the chat. My email address. If you want more information, please send me an email, and I will send you more information in English. Okay, but we continue in Spanish. Pero ¿qué es el Gmail? ¿Mandas el Gmail para que me mande un correo electrónico? Si necesita, yo le puedo mandar información en inglés. ¿Vale? Ah, qué bien. Vale, venga. Seguimos. Vale. ¿Qué más? Vale, ahí lo tienes. Vale. Vale, entonces, si el robot está a 10 centímetros, ¿sí? Si lo divido entre 10, va a esperar un segundo. Vale. Si está a 5 centímetros, medio segundo. En lugar de 10, voy a dividirlo entre, vamos a poner 100. Vamos a poner 100. 100, 100, 100, 100. No, voy a poner 50. Vamos a poner 50. ¿Para qué? Para que 50 es. ¿Sí? Si está a 50 centímetros, ¿sí? Si está a 50 centímetros... Entonces, ¿sí? Medio metro, va a pitar cada segundo, pi, pi, pero si está a 2 centímetros, ¿sí? Vamos, a 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros dividido entre 50 es 0,1, hace pi, 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 más rápido. Vale. Vale, vamos a probarlo. Y esto lo va a hacer siempre. Vale. Esto lo va a hacer por infinito. Ahora, esto es un robot que solo mide distancias y nos habla, pero en lugar de hablarnos con voz, nos está hablando con pitidos, ¿vale? Es el lenguaje, hemos inventado un lenguaje. Venga, vamos a probarlo. Trae un objeto, Jorge. Ah, no, trae... La, ¡ay, ay, ay! Que se nos quede la cámara. No, no, mejor este. Vamos a probar. Sí. Uy, y después el Pikachu. No, vale. Bueno, ponme el Pikachu, venga. Y después el robot para comparar un poco. Venga, vamos a hacer esto. Venga, ponemos el Pikachu. Ahí lo tenemos. ¿Se ve el Pikachu? A ver. Ahí lo tienes. Así. Si acercamos el Pikachu... Ahí se ha vuelto loco. Ahí lo tienes. Si vale. Lo acercas mucho, no lo detecta, ¿eh? Entendido. Eso es lo máximo. Acércalo. Vale, yo no... Vamos a comprar con este objeto. Vale, ahí. Cuidado, 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 cuidado. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. A ver, no se ve bien. Perfecto. Buah, menuda turra, ¿eh? ¡Buah, qué turra! Sí. Bueno. Venga, vale, vamos a soltarlo. Ahí. ¡Ay, ha habido un error! ¡Hay un error! Está pirando todo el rato. Hombre, claro, pero eso es porque lo hemos programado. Espera, vamos a quitar que esto está dando la turra. Lo sacamos de aquí y lo cargamos. Ahí toma. Ah, lo subimos. ¿Y con la mano se puede hacer también? Claro, pruébalo. Ahora no, porque estoy cargando. Yo, ya vale. Le acabo de decir, párate porque lo estoy cargando la nueva versión. Digo, pero también malo con la mano, también se puede hacer. Él así. Detecta objetos. Entonces, ya hemos. ¿Objetos? Él detecta objetos. Cualquier cosa. Vale. Que con la que reboten los ultrasonidos. Cualquier objeto. Lo detecta. ¿Las manos vale? Claro, todo, ¿vale? Cualquier objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a seguir? A ver, que se vea bien. Así. Vale. Entonces ya lo tenemos hecho. Vale. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer un robot que cuando detecte un objeto. ¿Sí? Se pare. Entendido. ¿Vale? Vale. Para que no se choque. Vale. Que es lo que haría un coche autónomo de esos que conducen solos. Adiós, si un objeto se vale. Va o como algo correcto. Así. Correcto. Mira, este bloque, mira, hay una cosa que siempre hay que hacer. Este bloque se va a llamar distancia, ¿vale? Vale, distancia. Me va a crear un bloque nuevo y lo voy a llamar, pero un nuevo bloque se llama distancia. ¿Y puedes inventar
cualquier bloque. Claro, y como ya lo tengo hecho, y lo que hace es un bloque que lo que hace es lee la distancia y me devuelve el pitido correspondiente a la distancia. Vale. Perfecto. Venga, pues lo guardamos este bloque por aquí abajo, venga. Pero por ahí abajo que si no, no se ve. Ahí abajo, que no pasa nada, porque ahora vamos a hacer... Entonces, vamos a hacer un bloque, un robot, que para siempre, siempre hay que poner el bloque para siempre, que vaya siempre hacia adelante, ¿sí? Pero si detecta... ¡Ah, un objeto que vaya hacia atrás! Vaya atrás. ¿Correcto? Vale. Venga. Vale. Esto es siempre, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es una cosa, es esto... Y para el ejemplo, podemos usar este objeto, para el ejemplo, este. Bueno, venga, vamos a crear un nuevo que se llama para. Para que se pare. Vale. Mira, para parar, acuérdate que parar... ¿Sí? Es esto de aquí. Entendido. 90, 90, 90. Esto le he puesto 90 y 90. Así que, mira. Aquí. Y de hecho, fíjate qué curioso. El que es muy curioso. Fíjate que el objeto para, la función para, ¿qué hace? Pone los dos servos a 90. ¿De acuerdo? Vale. Que justo es lo que está haciendo. ¿Has visto qué es lo que hace? Y esto que es lo mismo. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves? Que es lo mismo. Entonces yo lo que puedo hacer es coger, quitar esto. Sí. Mira, lo quito. Sí. Ah, espera. Así, lo quito. Sí. Lo borro y le digo para. Vale. ¿Has visto? Es lo mismo porque para... Es lo mismo. Porque para le dice, ¿qué es parar? Y para, ya lo he definido yo, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Digo, que con eso ya se haya hecho. Vale. Y entonces, y ves que has visto que lo que hemos puesto es, ¿sí? Define el avanza, antes avanzaba un segundo, sí. Ahora va a avanzar para siempre. Y el atrás, infinito. Y el atrás, ¿sí? Lo borro también, y atrás es... Ay, pero como la haría, es ponerlo en el suelo, y si viene claro. Una pared que gire... Eso vamos a hacer. Sí, pero imagínate... Avanza. Pero yo lo que te estoy intentando decir es que el objeto, mi imagen del coche... Un evita obstáculos, se llama. Sí, imagínate que aquí hay una pared. Mira, para que lo vea la gente. ¿Sí? Aquí hay una pared. Pues, venga. Y aquí está la salida, pero aquí hay otra pared, ¿sabes? Iría así. Pues que haga así. Correcto. Pero, perfecto. Si giras de aquí, que se gire así. Perfecto, perfecto, muy bien. Va. Oye, lo podríamos hacer, eso, lo que te he dicho ahora, lo podemos hacer en otro directo. Perfecto. O ahora. Venga. Entonces, fíjate lo que he hecho. Sí. He hecho una función, a ver que se vean bien, vale, una función se llama avanza, avanza para el infinito, vale. para el infinito y atrás al infinito. Y sin embargo, gira derecha y gira izquierda, gira y gira un segundo. Igual hay que poner un poco menos, porque tú lo que quieres es que gire 90 grados, por ejemplo. Sí. 90 grados es eso, ¿no? Ya, ¿cuándo has hecho eso? ¿El qué? ¿Cuándo has hecho eso? Qué rápido soy, ¿eh? ¿El qué? Eso, todo esto. Lo he hecho, pues a medida que, esto lo hemos hecho a medida que íbamos programando. Ah, pues íbamos haciendo funciones. Ah, bueno. Ah, pues lo he separado. Bueno, no hay problema. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle de inicio, avanza. Ya avanza con el azulito. Va a arrancar y va a avanzar. ¿De acuerdo? Vale. Esto no, quieto, aquí. Cuando arranque, avanza. Y luego lo que va a avanzar siempre, para adelante. ¿De acuerdo? Para adelante. Vale. Y luego le va a decir... Mide distancia. Vale. Pero esto no me devuelve nada. A ver, un segundo. Distancia. Editar. Perfecto. Añadir una entrada. Vale. Vale. Y entonces le voy a decir a la función distancia. Sí. Que está aquí. ¿Y la función qué va a hacer? ¿Lo de distancia? ¿Qué va a hacer? Mide la distancia. Y además va a pitar en este caso. ¿Vale? Digo, ahora pi. ¿Vale? Sí, perfecto. Si pero, la función distancia, además quiero que me devuelva. Vamos a hacer una cosa. Mira, la función, voy a editar aquí. Mira, ves, para editar una función, digo que añadir una entrada, añadir una etiqueta, añadir una entrada de texto, añadir una entrada numérica. A ver, ay, no me da salidas. Quieto, ¿vale? Ejecutarse. Añadir una entrada de texto. Que no. Espera, Jorge. Sí, espera también. Una entrada verdadero o falso. Añadir una etiqueta. No. No me vale, no. Es más sencillo, vale. Vale. Me mide la distancia. Vale. De acuerdo. Y le voy a decir, vale, pero fíjate lo que voy a hacer. Si la distancia es menor que, ¿cuántos centímetros? 10. Voy a hacer control. Sí.
¿Has visto que hay un bucle? Un... A ver. Sí. Sí. Entonces. Vale. Sí. Ah, que cuando que esté dividido el tema haga algo. Sí, efectivamente. Vuelto, efectivamente. Algo. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es en mis bloques. Le voy a decir para. Simplemente una cosa, para. ¿De acuerdo? Va a avanzar y va a parar. Si la distancia ¿sí? es menor que. Para sí. poner un menor que, tengo que ir otra vez a operadores. Ahí tienes, ¿ves los operadores? Sí. Menor que. ¿Cuál es el menor que? Este. Sí. Ese, ¿no? Sí. Esto lo has estudiado todo, ¿no? Creo que vale. Sí. ¿Y qué es? Me voy a variables y si centímetros. Acuérdate que centímetros es la distancia. Si centímetros es menor que 50, ¿qué voy a hacer? Menor que 5, perdona, 5, 5, 5. Pues que vaya hacia atrás. Que pare. Digo, vamos a hacer que pare. Digo que vaya así y paca. Vale. O algo así. Vale, vamos a hacer uno que haga pim, pim, que esté continuamente yendo hacia atrás y hacia adelante. No, ¡ay, vale! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Espera, primero vamos a probar esto. Le vamos a decir para. Para. Y después llega al 3 y hacia adelante todo el rato. Ah, me sale. Entonces, lo que voy a hacer es esto, lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? Para que. Y además me voy a ir pitando, ¿vale? Ah, mira, pues así mola. Venga. Para, y aquí le tengo que decir distancia. Vamos a ver aquí, distancia. Vale, entonces 5 centímetros, a ver que se vea todo, vamos a ver aquí, aquí, así, vamos a ver, es que no sé si se ve todo. 5 centímetros, venga, vamos, subir. Ah, sí. Vamos a ver, no se va a ver, bueno, ahí va a parar contra la pared. Ah, vale. Lo subimos. Yo creo que ya es momento de acabar, porque sí. Ya llevamos una hora y media y ya. Una hora y 21 minutos. Sí, bueno, ahora una hora y media. Venga, vamos a hacer el atrás adelante y acabamos. Y luego ya seguimos. Ya veis que es muy complicado. Luego programar esto tiene lleva mucho tiempo, ¿eh? Sí. Pero vamos a hacer uno que haga pip, pip y vaya hacia atrás y hacia adelante. ¿Vale? Venga, ahí está. A ver lo que hace. ¡Oh! What, what, no what? Ha funcionado, no ha funcionado. Nah, F. F en el chat. Sí que ha funcionado, pero no lo ha hecho suficientemente rápido. Está leyendo distancia. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? A ver. Ya está. A ver. Uf, qué turra. Ay. Mira, mira, a ver. ¿Aquí otro lanzado? Uy, uy, uy. Ahí lo he hecho que pare, ¿has visto? Ha dicho que pare. Bueno. ¿Le puedo decir dos? Sí, sí. Ah, mira, vale. Aquí falla por una cosa. Hay una razón aquí por la que no va a funcionar bien del todo y es por el tema de los pitidos. ¿Qué pasa? Hey, I don't know in Spanish, but the leg robots, okay. ¿Qué ha dicho? Dice que no entiende nada de español, pero que le encantan los robots. Ah, vale. Hi. Oh, I'm glad you... I'm very glad you like robots. We also like robots. Next time, we could do this in English. ¿Es la persona de antes o no? Estoy hablando. Y si no, no me va a entender. So, next time, we could do this in English. Okay? But yeah, we are testing this sumo robot. Yeah, we are testing and we are learning how to program. But now we switch to Spanish. Ok, bueno, pues seguimos. Entonces vamos a seguir con esto. Vale. Vamos a hacer que vaya hacia adelante atrás. Venga, vale. Concentración, Vale. Atención, vamos a ver. Como si queda mucho, mucho tiempo, a ver cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Mira, vamos a quitar, vamos a hacer otra cosa. Y es, como esto ya lo tenemos hecho, que mola mucho. Vamos a ver, quieto. Este le voy a llamar, este es un bloque que se llama distancia, le voy a llamar distancia. Editar, le voy a poner un nombre, porque todo este, todo, distancia, por ejemplo, pitido, ¿ok? ¿Vale? Entonces ya tenemos una función que pita en función de la distancia, ¿de acuerdo? Esto lo hemos hecho. Y ahora voy a crearme otra distancia, perdón, otra función se llama distancia, distancia, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Dónde está distancia? Aquí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí. ¿Y dónde defino yo distancia, leches? Aquí. Aquí está, vale. Aquí está. Entonces ya tenemos distancia pitido. Entonces esto es una función que me... Y vamos a tener una que me mida la distancia. Y si la distancia es menor que 5, va hacia atrás. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una cosa aquí.
Vamos aquí, aquí. Y yo voy a borrar todo esto. Y con esto vamos a acabar. Le estoy diciendo que si la distancia es menor de 5, se pare. Vale. ¿Vale? Digo que si yo pongo la mano y está 5 centímetros... A menos de 5 centímetros... ¿Que vaya dentro o que pare? Si distancia es menor de 5, se va a parar, ¿vale? Fíjate vale, cómo digo, lo hacemos. Digo, que si está menos, pero más o menos. Más o... pero más de 5 centímetros o menos de 5 centímetros. Menos de 5 centímetros. Digo, si está a 3 centímetros, se para. A 3 centímetros se para, es decir, se va a parar a 5. Vale. Entonces, distancia... Ahora sí que ahora lo debería hacer bien. Vamos a ver si lo hace bien ahora. Porque antes no, le tardaba más porque estaba perdiendo tiempo en pitar, ¿vale? Vale. Entonces, y además le vamos a decir... Que haga algo más. Que pite. ¡Pip! Una vez solo, para que no moleste mucho. Efectivamente. Pero vamos a hacerlo. Pero solo va a pitar... ¿Cuándo va a parar? Cuando sea menos de 5 centímetros. Es decir, la forma que va a tener este robot de hablarnos es a través de los pitidos, con un código de pitidos. Pip, pip, pip. En este caso, un pitido corto. Pip. ¿Vale? ¿Vale? Y en este caso va a ser, ¿de cuánto tiempo? Lo voy a borrar esto. Venga, así. Podemos poner la pantalla para que se vea... ¿El qué? Digo, la pantalla... Que la muevas arriba para que esto se vea. Para que... Ah, no pasa nada. Sí, pero ahora no puedo cambiarlo. Vale. Vale. A ver, esto. Coge, se para y espera. Y aquí... Vale, aquí lo único que voy a hacer es que hable... Jorge, ¿has visto? ¿Sí? Va a leer los centímetros, va a leer la distancia. Si la distancia... Si no lee nada, no hace nada, pero esa distancia es menor que 5, ¿sí? Se para y pita, hace pip y ya está. ¿Vale? Vamos a ver si lo hace. Venga. ¿Has visto todo tal y como lo hago yo? Ahí va, quieto. Ahora esto nos va a dar la turra. Le vamos a conectar. ¡Uf, qué turra! A ver, nada. Esto es lo malo de esto. Pero eso es un segundo. ¿Y por qué ha hecho ese pitido? Y subo el programa. No, déjalo que esté programándolo. Ya no va a pitar más, no te preocupes. Eso es porque en el programa le estoy diciendo... A que pite. Venga, va. Ahí estamos. Ahí va. Uy, que se me va. A ver, ¿a quién le pasa esto? Vamos a ver, cuidado. Vamos a ver. Ah, pero no se para. Vale, ahí se ha parado. Vamos a resetearlo otra vez. ¿Pero qué está pasando al robot? Uy, no sé por qué. No lo sé. Hay que comprobarlo. Ya ves que está moviéndose. El para. Ay, error, porque aquí se va a sí. Porque el para no lo está haciendo bien. Espera. Uy, se está volviendo loco, tío. Nada, no tiene nada. Vamos a ver. A ver, hay que pensar qué está pasando. ¿Ves? Lo está haciendo bien. ¿Ves? Cuando detecta 5, para. Vale, ya sé lo que vamos a hacer. ¿Cuánto déjame verlo? Lo sujetas así, pero ten cuidado que no se nos caiga, ¿eh? Porque si no se rompe, ¿vale? Sí, mira lo que quieras, pero que no... Vale, vamos a hacer una cosa para... Ah, vale, le voy a decir atrás. Yo, papá, yo sé lo que... Papá, molesta ya mucho. Sí. Qué turra está. Qué turra. Venga, vamos a... ¿Qué es lo que pasa? Es que esa se movía poco y esa se movía un montón. Algo pasa con la rueda. A ver, ¿qué pasa? Ya, no, espera, quieto. Es que yo creo que cuando le doy a que pite, luego le tengo que dar para. Vale. Ya miraré el código luego. Venga, ahora yo creo que esto no lo hará. Y ahora, miro, a ver, entonces, le decimos distancia. Venga, vamos a ver si ahora va. Sujétalo así arriba. Así. Ten cuidado con las ruedas, que no. Uy. Lo que te he dicho. Eso es un fallo. Venga, y lo subimos. Vamos a ver si ahora va. Venga, ya está cargando. Venga, vamos a ver si ahora quiere pararse. Vale. Venga. Ay, no se ha parado. Vamos a ver, ahí.
Sujétalo. Otra vez. Vale, para esto. Lo cargo, ¿eh? Porque Uy, es por el pin ese. Claro, tengo que ¿qué mirar. El pin 12, estoy usando servo en el 9 y en el 10. A ver, ¿se ha parado o no se ha parado? A ver. Vamos a ver. Ahí. Ha visto, se para, pero esta rueda no para bien. Esta rueda no para. Aunque yo le diga para, no para. Sujétamelo así. Normalmente no está parando. Y esta es la rueda derecha. En la rueda derecha está girando hacia adelante. La rueda derecha es la 9 o la 10. La rueda derecha es la 9. Le voy a poner 94. Y lo vuelvo a subir. Mira, ahora para parar. Ahí está. Vamos a ver. No sé por qué. A veces... No, no te preocupes por eso. Ya lo sé. Bueno, vamos a ver si hacemos... ¿Sabes qué? Hay que ir ajustando. ¡Eh! Ya lo he hecho. Perfecto. Pero en lugar de 5 vamos a poner 3 centímetros. ¡No! ¡2 centímetros! ¡Eso! Venga, va. Entonces, fíjate, lo vamos a poner aquí y vamos a hacer que se pare. Para. Pero, ¿eso de 2 centímetros qué es? La distancia a la que encuentra un objeto. Ah, entendido. Vale, venga. Pam, 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 venga, lo va a cargar y se va a parar justo cuando encuentre un objeto de 2 centímetros. ¿Como este? Uh-huh, míralo, a verás. A ver si no. A cuidado que no se nos caiga. Ahí lo tienes. Oh, 2 centímetros. ¡Qué poco! Vamos a ver. ¡Un centímetro! Vamos a ver, voy a... No sé cómo hacer para que me lo mande... Vamos a imprimir, puerto serie, Gright, vamos a hacer. Aquí para ver la distancia, Gright centímetros, venga. Control C. Vamos a escribir por el puerto serie centímetros. ¿Y dónde puedo ver el puerto serie? Esto no lo he hecho nunca. Pero en algún momento yo creo que podré ver el puerto serie. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer que me escriba y me diga el robot a través del puerto serie cuántos centímetros tiene. ¿A qué distancia está? Vale. ¿Cómo se abre el puerto serie? No tengo ni idea. Vamos a ver cómo es eso. Mblock, quick, copy. Vamos a ver, puerto serie, buscar. Serial driver, set default, cooperación. A ver, Arduino C, no. Ah, y aquí está. Perfecto, vamos a ver si esto me lo muestra. No. Vamos a ver bloques y lo subo. Venga. Venga, vamos a ver. Mira, Jorge, lo que voy a hacer es. Ya sabes que el robot no nos habla, ¿no? Solo aparece los pitidos. Pero esos pitidos no podemos tener error. Entonces vamos a ver que nos hable, pero que por el puerto nos diga la distancia. Sí, ¿vale? A ver si nos lo dice. Vale. Dilo. Ahí está. Ahora sí que lo ha detectado bien. Vamos a ver si me dice la distancia aquí. No tiene puerto serie esto. Entonces voy a abrir el puerto serie de... Está ocupado. ¿Por qué está ocupado? Mira, esto no sé cómo es. Ajuste, no. Vamos a ver... Bloques... operadores, puerto serie, a byte legibles, lee el byte del puerto serie, byte legibles, write hello, write centímetros to serial port, vale, lo estoy escribiendo al puerto serie. Sí, eso lo sé, pero yo no quiero esto. Vamos a ver, ¿y cómo veo yo aquí el puerto serie? Variables, operadores, no lo sé.
Porque aquí lo único que veo yo es verify. Ah, vale, me desconecto. Y ahora vamos a ver si me lo muestra. Vale, guay. 115.200. Ahora no sé a qué velocidad. Ahí está. ¿Cero? Ahí, mira, ya me da la distancia. Míralo, ahí lo tienes. Ya lo tenemos, Jorge, mira. Pues sí. Mira, me da la distancia. 20. 4, 3, 2, 6, 6, 5, 4, 3, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 4. Es que no llega, no tiene tanta sensibilidad. Vale, déjame, dame la caja aquella. Una caja. Ah, no, por ejemplo, no, este. Mira, a ver a qué distancia me detecta este. Mira, ahí me está detectando 8, 7, 6, 5, 4. Ay, no me lee. Mira, Jorge, ves, el problema que está pasando es que no me lee menos de 4 o 5 centímetros. Mira, esto lo podemos ver. Mira, Jorge, esto lo podemos ver aquí. ¿Sí? Herramientas. Con el monitor serie, con el serial plotter. Míralo. Serial plotter. Esto me va a... Mira la gráfica esta. Me da... Ahí está. ¿Has visto? Me da la distancia. Sí. Entonces, mira, si me alejo... ¡Hola! ¿Has visto? Esto va súper rápido. ¿Y si la acerco más? Y si la acerco, mira... Pero el problema es que la distancia más mínima que me da son unos 6 centímetros. 4 centímetros. Mira, si pongo mi mano. 4, 4, 4. Ahora estoy ya 3. No me lee. Ya a partir de esta distancia no es tan, no tiene, cuando está muy cerca no tiene tanta sensibilidad. Así lo que vamos a hacer es... Mira, Jorge, lo que vamos a hacer es esto. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar el puerto serie. Y lo que voy a hacer es... Mira. En lugar de 2 centímetros, voy a poner 4. ¿Vale? Ahora ya va a funcionar. Yo creo que bien. Lo conecto. Conectamos. Y lo subo. Mira, Jorge, vamos a ver si a 4 centímetros... No avanza. Ahí se ha parado. Ahí lo tienes. Míralo. Pero no avanza. No avanza porque mira, está ahí encima. Porque se ha puesto encima esto. Vamos a ver. Mira, a ver si se para 4 centímetros. Vamos a ver. Venga, ánimo. Vamos, vamos, vamos. Ahí, cargando ya. ¿Eh? Ahí se ha parado. ¿Has visto? Sí. Venga, otra vez. Vamos a probarlo bien. Reseteamos. Se va un poco hacia la... Se va un poco... Claro, es que... ¿Por qué? Eso luego hay que ajustarlo porque hay uno que gira más rápido que el otro. Ahora está leyendo bien. Dame esa que ya... No, vamos a poner este robot. Giro, vamos a ver. No la ha detectado. A ver, otra vez. Venga, va. Oh, no la ha detectado. Ahí está. ¿Ves? Ahora podemos pararlo, mira. Uy, se ha quedado un poco ahí chungo. Mira, vamos a poner mi mano mejor. Ahí está, ahí lo he detectado. A ver, para. Pero... Sí. Ahí. Ahí se ha vuelto otra vez. Esta es la rueda izquierda, que es el pin. Y izquierda es el pin 10. Entonces el para. Vamos a hacer un menos. Vamos a ver más. Ahí está. El pin 10, lo voy a ajustar un poco de nuevo esto. El pin 10. Pin 10, pin 10, pin 10. ¿Dónde está para? Vale. 94. Vale. Bueno, pues venga, vamos a ver qué vaya hacia adelante, hacia atrás. A ver si conseguimos hacerlo. Y ya acabamos. Sí. Que es mucho, ya llevamos mucho rato. Ya te estás cansando, ¿no? Sí. Déjame, ya llevamos 2 horas. No, llevamos 1 hora y media, pero sí. Ya un poco más de 1 hora y media. Venga, que no, ya vamos a acabar el proyecto. Sí. Que es un robot que llega y luego lo vamos a probar sobre el suelo. Pero luego ya fuera del streaming. Sí. ¿Podríamos hacer un vídeo para YouTube? No, luego esto lo subimos a YouTube. Y hacemos un mini vídeo en una parte de estos dos y lo comprobamos.
Uy, cada vez le cuesta más cargar esto, ¿eh? Pues que no es información. No, no, yo creo que es porque como estamos también haciendo streaming y todo eso, pues le cuesta más. Yo creo que es porque yo el ordenador. Creo que más porque le has metido muchas cosas. Sí, ¿tú crees? O por dos cosas, bueno, como te he dicho, tú. Bueno, venga, a ver, pi, 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 venga. Ahí lo tienes. Ah, mira, funciona perfecto. Ahora funcionó perfectamente. Venga, entonces, pero ahora yo que lo que quiero es ya para acabar esto. Uy, ¿por qué? A ver, quieto, perdón. Vamos a poner, vamos a ver, ahí está. Ahora, para acabar esto, lo que vamos a hacer es, va, lo detecta, va a ir hacia atrás un segundo y volver hacia adelante, ¿vale? Mira, distancia, para. Y eso es lo que vamos a hacer, a ver. ¿Cómo? Mira, pues ahora le digo, fíjate lo que he hecho, cuando la distancia, vamos a ver. Ya ves que está continuamente, si la distancia es de menos de 4 centímetros, le digo, párate, vale. Vete hacia atrás. Hacia atrás ya lo hemos hecho, ¿te acuerdas? Atrás. Sí. ¿Atrás? Sí. Espera. ¿Cuánto atrás? ¿Un segundo, por ejemplo? Ahora la distancia, no sabemos cuánta distancia. Depende de la. No, porque entonces se iría y se caería. Va a ser. Uno. Un segundo. Venga, vamos a hacer un segundo. ¿Y dos control. Segundos? Espera, un segundo. ¿Y dos segundos? Y luego vete hacia adelante. ¿Y dos segundos? Bueno, lo vamos comprobando. Avanza. Es decir, tú fíjate lo que está haciendo ahora aquí, Jorge. ¿Y 0 segundos? No, no hace nada. Escucha, escucha, escucha. Fíjate lo que va a hacer. Él va a empezar hacia adelante. Cuando detecte un objeto a menos de 4 centímetros, se para. Se va a ir hacia atrás un segundo y va a ir hacia adelante. Ah. Vuelve a ir hacia adelante y se va a encontrar. Adelante, atrás, adelante, atrás. Un bug. Un bug. Venga, vamos a ver si lo hace. Venga. Y con esto acabamos. Pero no has fijado, no has visto los bloques como lo he hecho. A ver. Ah, claro. Después, venga. A ver, vamos a ver si. Qué lento va ahora, ¿no? Madre mía, no sé por qué. Parece mi consola cuando está cargando. Bueno, mientras tanto. Bueno, yo. Vale, mientras tanto se va cargando. ¿Explica algo? Bueno, no, que. Okay. Mira, de hecho, el código lo hemos puesto aquí. Lo hemos subido aquí, que luego la gente lo vamos a compartir para que la gente lo pueda usar, ¿vale? Oye, ¿y qué te estoy hablando con ese chico? ¿Qué te estaba diciendo? ¿En inglés? Sí. A ver, algo le pasa, compró aquel código, vamos a ver qué le pasa. A ver, atrás, adelante. ¿Cuál ha sido la mejora? ¿A qué le has puesto para atrás? Para, si la distancia es menor que 4, vale. A ver, algo le falla aquí. Mira, normalmente cuando falla esto es, se suelta. ¿Un segundo? Se vuelve a conectar. Y funciona. Y le decimos... Igual lo tienes que empujar un poquito más, ¿lo sabes? ¿Está? Uh-huh. Hay que conectarlo, ya está, y subo el programa. Ahora irá bien. Ya digo yo, vamos a ver. Yo creo que es por la información que le he dicho. Ya está, ya está. No, mira, ahora va más rápido. Yo creo que antes se había quedado un poco bugueado, como dices tú, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver. Entonces, tiene que ir hacia adelante y hacia atrás, hacer el tonto. Venga, vamos a ver. Y ya hemos hecho un robot que detecta un obstáculo. Mira, va hacia adelante. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto luego se ve mejor. Mira, mira, va hacia adelante. ¡Pum! Ya. Cuidado. Se vuelve loco. Cuidado. Que se nos vuelve loco. Que se nos vuelve loco. Va hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Lo que pasa. Ahí va a aparecer. Se nos vuelve loco. Venga, va. Venga, hacia adelante, hacia atrás. Ahí va, pero hay un momento. Ay, es que va. Yo creo que va demasiado rápido. Sujétalo. No, mira. Tenemos un grupo. Lo ponemos aquí. Igual lo que hago es que cuando vaya hacia adelante, voy a cambiar un poco las velocidades. ¿Vale? 150. Hacia atrás, un segundo. Voy a poner 120. Va, mira. Ahora, a la gente como ahora mismo no sé cuánto está. Yo creo que está midiendo la distancia. Espera, no, Jorge, no. ¿Está yendo hacia atrás? No, hacia adelante, hacia atrás. Espera, ya. Va hacia atrás y adelante, sí. Vale. Vamos a ir a 150, gira izquierda. En lugar de 100, 0, le va a correr 0, 0, 0. 30 menos, venga, 30. 30. 4. Estoy ajustando los parámetros, ¿vale? Porque este luego. Vaya turra que da esto, ¿eh?
94, 120. 120, mejor. Vamos a poner 120. O sea, 80 son 60. 6, 60. Ya verás. Ajustando para que vaya un poquito más lento. 60, 94. ¿Y cómo lo mejoras? 120. ¿Y cómo lo mejoras? A 60. Ah, ya sé lo que estaba fallando. Mira, ya sé lo que estaba fallando. Pues estoy poniendo que la velocidad de las dos ruedas sea igual en los dos casos, ¿vale? Vale, entendido. 60 y 120. Venga, hay que ajustar ahora la velocidad. Vale. Cuanto más. Claro, porque tú le puedes decir que vaya muy rápido, muy, 180 es a toda, vale, velocidad, 90 a cero. Vale. Entonces, venga, vamos a ver si ajustando estas velocidades. Es que va a toda velocidad. Venga, vamos. Ahora. Uf, que no aturra. Te digo. Madre mía, venga. Hasta me he acostumbrado, venga, al sonidito. Ya te has acostumbrado al sonido. Madre mía, venga. Mira, pues así la próxima vez no me dará tú. Bueno, ¿cuánto vamos? Espera, espera, mientras lo vamos a poner, que no sabemos, porque si alguien ha puesto algún mensaje no lo vamos a ver. O igual es para el directo, ¿o no? ¿O no? No, 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 el directo lo estoy metiendo con este ordenador. No, no he escrito. Llevamos casi... Joder, casi 2 horas, venga, va, ya acabamos, que esto es mucho, mucha... Verdad. Turra los robots y turra que estamos, que estoy dando yo, venga, venga. ¿Has visto cómo lo controlo? Mira, 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 como otro. Sigue yendo muy rápido, Jorge. Bájalo un poquito más. Vale. Voy a bajar la velocidad. Sí, baja. 120, voy a ponerla 100. 100 igual es de más despacio. No, 100 no. 110. No, esto vamos de 120, eso está bien. Gira izquierda. Adelante, 110. Luego hay que ajustar un poco para que vayan a la misma velocidad. Y eso es cada motor. 110 y 60, 70. 70. 120. Y ya con esto. Pero luego lo haremos 70. Y esto lo mejor es hacerlo luego en el suelo. Vale, ya está. Ya está. ¿Y ya está? Bien, vamos, ahora creo que en este directo ya vamos a 2 horas. No, que vamos a parar ya, ya lo sé. Además es tarde y nos tenemos que ir a dar un paseo, ¿ok, Jorge? Sí. Venga. Venga, vamos a ver si ya quiere funcionar esto. Entonces lo he puesto a 110 y a 70, a 110 y a 70. Ahora hay que ver, luego las ruedas, habría que comprobar que vayan a la misma velocidad, las dos. Entonces hay que ajustar un poquito las velocidades. Venga. ¿Pero has visto cómo controlo? ¿Has visto cómo lo controlo? Sí. ¿Con la mano? Sí, la mano es el mejor objeto del humano. No, gracias. Pero a ver. Voy a quitar. Espera, quieto. Es que está. Quieto. Hay una rueda. Ahora va más despacio. Que se tengo. A ver. La rueda esta va más rápido. Que es la rueda derecha. Esta rueda va un pelín más rápido que esta. ¿Ves? Mira, José, vamos a verlo. Sí. Esto lo arreglamos fácil. Es la rueda derecha. La rueda derecha es el pin. A ver, ¿cuál es el pin? Pin. La rueda derecha es el pin 9. Consejo de una persona. Ahora lo veo. Espera. 70. Ahí, espera. La rueda derecha va más rápida. 9. Que es el pin 9. Es el pin 9. Ahora le contesto, ¿vale? Vale. El pin 9, la rueda derecha, puerto 9, que es la derecha. Avanza 70. Le voy a ponerle 60 y... 60 y... 67. Ahora mismo lo digo. Vale. Es que con tanto ruido... Sí, voy a hacer... Le doy el botoncito este. No, porque va a seguir. Espera, a ver. Le vamos a Ian Batega. Si pones 10, 170, es 70, 50. Si le pones 70, 50,
No, porque entonces si le pones 70-50, una rueda irá hacia un lado y otra hacia otro. No, podría 70-50. Ya, pero mira, tienes que poner, porque en un caso la rueda en 90 es el punto medio, que es cero. Entonces, si una, porque las ruedas, como están puestas en sentido contrario, una gira en sentido para ir hacia adelante y una tiene que girar en el sentido a las agujas del reloj y otra en el sentido contrario, ¿vale? Porque los motores están opuestos entre sí. Entonces, ahí está, vamos a ver. Que Ian Bettega, que no se puede. Que no se puede. Lo probamos. Bueno, no vamos a probarlo. No, vamos, no, a no vamos a probar porque mi límite son 2 horas. Bueno, pero. Pero si quieres. Idea, no, yo lo probaría, pero yo no, porque realmente hay que poner 1.90. Es una buena idea, oye, es una buena idea. No es, pero bueno, es una buena idea. Subo el programa. Buena idea, Ian Bettega. Pero bien, vamos a. Vale. Podemos ya. Espera, espera, no, venga, no, no, vale. Tú tranquilo, está, mira, se está programando ya. A lo que estamos. Si ¿eh? Pones 50 y 70, van a ir, va a girar hacia un lado. ¿De acuerdo? No va a hacer eso. De hecho, hay muchas mejoras aquí que hacer. Sí, sí. Sí. Venga, adelante, vamos. La a ver, vamos a ver cuál va más rápido. Porque... No, y si ponemos. Espera, Jorge, vamos a ver cuál va más rápido. Sigue yendo más rápido este. A ver. Sigue yendo más rápido. ¿Y si lo pones igual igual? No, no, porque si lo pongo igual igual, ¿sí? Falla. Ah, porque bueno. Ahora te lo explico. Siempre. A ver, quieto. Vale. Vamos a hacer el último intento. Adelante, atrás, adelante, atrás. 67, voy a poner 64. Ah. Ay, que me he equivocado, no es 67. Ah, quiero que vaya más lento, ¿no? El pin, ay, quieto, parado. Quiero que la rueda derecha, que es el pin 9. A ver, ay, ya me estoy confundiendo. Tengo que pensarlo. Vamos a poner, esto era 70 y 70. O igual es una rueda padre, igual no es el control. No, tengo que poner la velocidad. Ah. Lo que pasa es que lo que tengo que es igualar, porque los servos, aunque si a tú los dos les pones 70, una puede girar un poquito más que la otra, ¿vale? Vale. Así que 70, 80, 90, 110, 190, vale. Y yo quiero que la rueda derecha, que es el puerto 9, vaya más lento. Que es que me he equivocado, que no es 110, sería ponerle 100, voy a ponerle 105. Y 105. Venga, último intento y nos despedimos. Os tienen que ir una fuera de cámara, qué chupa. Bueno, aquí. Venga, subimos. Otro. Otro mensaje. Ah, es que yo lo planeaba como si hacer 100. No. Es un sensor de. Perdón, es un sensor. Es un motor de rotación continua. Entonces es un servo, no un motor, un servo de rotación continua. Entonces los servos de rotación continua es 90 está parado, 180 es velocidad máxima en el sentido de las agujas del reloj y 0 es velocidad máxima en el sentido contrario. Por lo tanto, por eso estoy jugando. Y piensa que como los dos motores están contrapuestos, cuando tú le dices que uno vaya a las agujas, el otro va, tiene que ir, o sea, si este tú le dices vaya a las agujas, para que este balance tienes en contra de las agujas, porque están contrapuestos. Vale, pero no es eso, sí. Estaba pero bien claro. Buena idea. Pero bueno, claro, sí, en ese sentido sí. Pero no, estos son servos de rotación continua. ¿Y eso de lo que estás diciendo, qué significa? Pues es un tipo de motor. Chau, venga, vamos a ver. No, vamos a ver. Sigue yendo más rápido la rueda. Sigue yendo más rápido la rueda adelante. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues si no, luego lo iremos ajustando, pero vamos a ver. Lo reseteamos. La rueda derecha sigue yendo más rápido. Vale, pues igual lo que hago es, como la rueda derecha, le voy a subir. La rueda izquierda, que es el pin 10, le voy a subir un poco la velocidad. 70
Aquí le voy a poner 65. Y aquí le voy a poner 65. ¡Ay, no! ¡Ah, claro, claro, claro! Ya sé lo que está fallando. ¡Ay, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé! Me estoy equivocando. Es un lío, es un poco lío esto. Hemos dicho, volvemos, 110, 70, que es la velocidad que le hemos querido poner. 110, 70. 110, hemos dicho 70. Hemos dicho que la rueda derecha, que es el pin 9, va más rápido. Luego entonces a este le voy a poner, en lugar de 60... Quiero que le voy a poner 70, 75, correcto. Y este, como quiero que vaya algo más lento, 110, le pongo 105. Ahora sí que el... es que me estaba confundiendo. Venga. Bueno, y después de esto... Vale. ¿Y que internamente haga el celular? Sí, también. Pero lo que pasa es que hay que ajustar porque los servos lo podemos hacer una función. Buena idea, es muy buena idea. Se puede hacer una función o incluso poner numeración en más para adelante, menos para atrás. En numeración en más, sí. Muy, muy buena idea, Ian Betega. Un aplauso. Se pueden hacer muchas. Un aplauso. Ahí habrá que hacer una función que me ponga... Está bien porque así nos ayuda la gente, ¿sabes? Muchas gracias, Ian Betega. Venga. Como he dicho, un aplauso. No sé si se ha visto bien. Ya está. Muy bueno. Espera, ahora vamos a leer. Lo voy a conectar y lo voy a cargar. Jaja, chiste. De nada. Me gusta mucho jaja, chiste. Es mi palabra favorita. Vale, haremos una función. Y lo otro es numeración en más para adelante y menos para atrás. Sí. La velocidad, ya sabes que con los servos de rotación continua puedes poner, entonces he cogido una velocidad media, pero obviamente podríamos pasarle las velocidades, sí. Esto, realmente, el objetivo de esto luego es hacer un robot de minisumo para luchas de minisumo. Yo, que peleen entre ellos, así, venga, algo así. Vamos a ver, si ya va y lo dejamos, que es súper tarde, venga. Bueno, que ya mira, ya lo hemos, has visto, lo hemos corregido un poco. Ahora no gira tanto, mira. Si quieres, lo dejamos hasta un 2 horas. Pero ahí atrás se bloquea una rueda. No sé por qué hay una rueda que se bloquea. Cuando va adelante, funciona bien. Pero atrás hay uno que va peor. A ver, ¿lo ves? ¿Veis? Madre mía, es que cuando va atrás va más. Luego tenemos que probar las velocidades bien adelante y atrás. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos avanzado bastante. Mucho, ya llevamos casi un minuto más. Nada, vamos a hacer ahora. Muy bien. Y ya llegamos. Vale, entonces vamos a poner robot minisumo V2, que es la versión 2. Lo voy a guardar. ¿W2? V2, V es de versión. Lo voy a guardar. ¿Has dicho W o V? El archivo de, en mi proyecto. V, o W. V2, versión 2. Ah, V2, vale. Tenéis que ver la película con Cortocircuito, la 1 y la 2. Ya la he visto. Yo no la he visto. Pues las vemos. ¿De la de cortocircuito, sí. Bueno, dame un segundo a ver dónde me lo guarda, que no sé dónde me lo guarda. Archivo, guardar como, no sé dónde me lo ha guardado, robot minisumo 2, en la zona de mi proyecto, luego lo voy a mirar, vale. Esto seguramente esté en opciones. ¿Dónde está la configuración aquí de mi blog? A ver, quit, edit, emojis, vamos a ver, buscar, tutoriales, bueno, lo guardamos, venga, y luego lo voy a publicar. Pero para que la vea el niño también. Aquí. claro, cortocircuito. Yo no sé de qué va. ¿Me podéis decir a ver? De un robot, va de un robot. Sí, ahora lo buscamos. Ah, ya me lo imagino, ya sé de qué va. De que un robot... es una peli de los 80. Es una peli de los 80. Ah, yo, sí. yo fui la 2, no, la 2 no me acuerdo. Que se estropeaba. Como este. Que se estropeaba. Vale, pues ya lo hemos... Ya está, muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues vamos a acabar esto ya mañana, no, mañana otro día, porque, por cierto, lo que estamos haciendo es, por si te estás, ya que estamos hablando, mira, lo que estamos haciendo es, bueno, toda la documentación y todo este robot lo estamos haciendo aquí en aprendendoarduino.com, ¿vale? A ver, eso no sé, y no sé si en Amazon está. Vale, buscamos, sí. Bueno, mira, si estás interesado en este robot, si vas a la web aprendendoarduino.com, en proyectos, robot mini sumo 2, Johnny número 5, Johnny 5. Madre mía, cómo me gusta el XD. Bueno, si estás interesado aquí en Arduino, en aprendendoarduino.com, en la web, este robot es un robot de mini sumo libre. Aquí lo tienes en proyecto, robot Minisumo V2. Aquí está toda la documentación, lo estoy documentando todavía, ¿vale? Pero bueno, todo el código y eso, aquí tienes la lista de materiales, montaje de robot, etcétera. Ayer hicimos el montaje. Ahora voy, Jorge, que estoy hablando. ¿Y qué más? Aquí tienes la lista, por si quieres. Y esto, realmente vamos a hacer una competición, por si estás interesado, con el UR Maker. Vamos a hacer una competición, esto va de tal forma que el próximo viernes 9 de abril vamos a recogerlos, lo van a recoger los que se han apuntado, y el 17 vamos a hacer el ensamblaje y prueba con todos los inscritos en este curso, y el 24 haremos una programación, un poco estamos lo que estamos haciendo ahora, pero ahora lo estamos ensayando. Y finalmente, el sábado 8 haremos una competición de robots de Minisumo, ¿vale? Si quieres ver una competición de robots de Minisumo, es algo como esto. Me voy a mi canal. ¡Ay, verdad! Ay, no, esto te lo voy a enseñar aquí. Está mejor aquí. Mira. Esto es lo que tuvimos una competición hace. Yo creo, no, pero lo tienes en. Bueno, mira, aquí está. Míralo, mira, esto es lo que. Vamos a. Aquí, esto fue la versión 1. Mira, aquí tienes. Ahí ves. Esto es una lucha que hicimos. Ahí ves la versión antigua. Bueno, ya lo ves. Lo estás viendo. Y entonces vamos a hacer una competición como esta. Ahí está, pues eso es lo que vamos a hacer. Eso es la competición de Minisumo, ¿vale? Entonces vamos a hacer, ahora estamos aprendiendo, y además es un robot asequible para niños a partir de 6 años, con programación hecha con MBlock. A ver, ¿qué me cuenta? Johnny, sí, conoce la web. ¿A qué es tuya? Sí, es mi página web, sí. Sí, sí. Y bueno, pues ahora estamos haciendo esto. Yo soy fan del XD. Un aplauso a esa persona, yo también soy fan. Bueno, vamos a parar ya el streaming, que vamos dos horas. Pues la encontré el otro día la web, vale. Pues sí, es mi web, sí, es mi web. Ah, igual, vale. Aprendendoarduino.com. Vale, pues es perfecto. Aquí, si me sigues, te doy un like. Y aquí, y de hecho, pues está. Y luego todos los vídeos los subiremos en YouTube. Aquí, si vas aquí a vídeos, aquí tienes mi canal de YouTube. Aquí, en este es en. Si te gusta, una cosa, si yo. Si te gustan los robots, ya sabes que YouTube lo seguí. Pero pónselo para que te siga. Ahí la ve, okay. ¿Vale? Entonces, vale, aquí ya te sigo otra persona. Sí. Y de hecho, ayer hicimos un Twitch también con el montaje y las conexiones de este robot. Y salgo yo también. Claro, entonces este robot, si lo quieres construir, pues aquí está la construcción, aquí en proyecto. Pues era un poquito. Es un robot libre. Que imprimes el chasis en 3D y vale, lista de materiales, más o menos por unos 25 o 26 euros te lo puedes montar, ¿de acuerdo? Que es este que ves aquí. Este lo montamos hace un año y medio, ¿vale? Y esto es un año y medio, no, dos años, sí, hace dos años hicimos esto. ¿Luego, de cuándo es el vídeo? No, de ese luego, pero sí, este robot, entonces, bueno, y haremos una competición. Hace un año. ¿Vale? Bueno, oye, que ya llevamos mucho tiempo, ¿eh? Nos vamos, que acabamos ya. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno, adiós, Jorge, te despides. Adiós. ¿Preguntas? Sí, preguntas. Nada, nada. No creo que nada. Bueno, pues si nada. No, si hay preguntas, rápido. Y si no, que me haga algún susurro en Twitch y ya está.